Bueno, pues estamos aquí preparados para un nuevo directo, directo de FIFA 21, directo de modo carrera, camino de cuarta primera división inglesa, Forest Green, vamos a darle caña, bienvenidos todos una vez más al directo. Tranquilo Luciano, no te asustes, no te asustes, esos códigos que he puesto en el chat son de Steam Loots. Son para cupones gratis para la gente que quiera conseguir cartas de Steam Loots para poder lanzar en los directos. Y bueno, son cartas que básicamente la mayoría son para animar el stream o bien para obligarme a hacer alguna cosilla y tal. Hay muchas cartas ahora mismo y de hecho he metido cartas nuevas. Una carta pues como podría ser esta, por ejemplo. O sea, son cartas que funcionan así. Son cartas para lanzar durante los directos que traen memes o efectos que joden al streamer, básicamente. O efectos cartas que protegen al streamer de efectos. Pero eso ya es lore del canal. Un saludito para los que vais llegando. Bienvenido Alonso. Un saludito para Luciano Dios. Un saludito para Zuma, Rufino, Danaro. Bienvenidos todos al stream. También bienvenidos Mogambo, Edgar. Saludito para todos los que vais llegando. ¿Qué posición te falta? Pues ahora mismo no puedo fichar porque uno, estoy sin pasta, dos, estoy a mitad de temporada y tres, estoy en tercera división inglesa, entonces muchos jugadores no quieren venir aquí de plano porque estoy en categorías bajas. Pero bueno, creo que ahora mismo para la división en la que estoy y viendo el poder general de mi equipo, creo que voy muy bien. Hace que Chi deba usar estas gafas, chofo llame en carama lenta capa. En carama que no en cámara. Maravilloso. Pero lo dicho, el tema de las posiciones de momento creo que la tengo bien cubierta. Tengo bien cubiertas todas las posiciones. Porque tengo por lo menos 3 jugadores para cada posición. Es cierto que tengo una plantilla un poco larga. Hay jugadores de los que me voy a deshacer, como Matt, como Williams, Wagstaff, que no me despendo de ellos ni con agua caliente. Pero claro, es que son jugadores ya bastante veteranos y ningún equipo los quiere fichar. Podría darles la carta de libertad, pero paso de gastar pasta. Prefiero que se vayan cuando se les acabe el contrato y a tomar por saco. Claro, tengo un buen equipo. Para estar en tercera división, tengo un muy buen equipo. Los jugadores han evolucionado bastante bien. La gran mayoría, casi prácticamente todos los que fiché, o son canteranos que fui pillando por los ojeadores de jugadores jóvenes, o jugadores a coste cero, de estos de agentes libres. Y por ahora voy tirando bien. Seguramente no empiezo a fichar hasta que llegue a segunda. Muy probablemente. 6 de ritmo, what the fuck. ¿Quién tiene 6 de ritmo? Williams, sí, correcto. Williams, es que este tío tiene 38 años. Pero bueno, lo fiché a coste cero la temporada pasada. La temporada pasada estaba en 60 y... Estaba como en 67 de media o así. Lo que pasa es que, claro, estando tan viejo, pues degenera muy rápido. Ah, es verdad. Es verdad, espera, el zoom. ¡Zoom! Voy a abrir el... Dame un segundo, porque voy a abrir el Steam Avatars. Me olvidé de abrirlo. Normalmente no me suelo... Bueno, el otro día también me olvidé. Aquí está el Steam Avatars. Lo voy a abrir. Me olvidé de ponerlo. Y... Joder, los muñequitos siempre animan el stream. Las cosas como son. ¿Cómo conseguiste los powers? En Steam Loots me los dieron en versión de prueba porque soy afiliado. Al ser afiliado me los dan. Me los dan de prueba así, by the face. Simplemente tuve que solicitarlo y ya está, es fácil. ¿Qué tal, Luciano? Luciano se pasó a Twitch. Luciano se pasó de YouTube a Twitch. Qué grande. O sea que ya estoy abriendo el... Ya estoy abriendo esto. Espera, aquí voy a poner... Ahí. Videos y subs ahí para que se vea... Para que se vea todo. Vale, perfecto.
Pues eso, para tener el muñequito en... Para tener el muñequito ahí abajo, tenéis que seguirme en Twitch y estar activos en los directos. Con eso vais a tener... Vais a tener acceso al... A estar ahí esos muñequitos. Sí, no, no... A ver, ya te leí lo de Ampadú. Pero es que no voy a poder fichar. No, es que no puedo fichar. Como... O sea, por mucho que me ponga ficha Ampadú, si es que no tengo pasta. Y es que estoy a cero de pasta y además estoy... Aparte de estar con cero de pasta, estoy pillado por los huevos con el tema del... Del presupuesto para sueldos y toda la vaina. No iba. De todas formas, Ampadú no lo voy a fichar, ¿eh? Porque ya... creo que ya lo había fichado en otros FIFA. Sí, siempre intento fichar jugadores que no tengo. No, a ver... Lo puedo escribir, ¿no? Ampadú. Ampadú estoy seguro que lo había fichado en... Soy idiota. Siempre me olvido que tengo que darle al triángulo y no al... Al otro. La T-Pose. A ver, Ampadú. Ahí está. Está en el Sheffield. O a lo mejor no, a lo mejor no lo fiché. En otro... Bueno, da igual, le voy a decir al alojador que lo oje y a tomar por culo. ¿Qué tal, Rufino? ¿Qué tal esa pierna? ¿Te han dicho...? Bueno, no creo que te hayan dicho aún lo que tienes, pero... Espero que sea lo menos posible. No mames. ¡No mames! ¡No mames, güey! Vale, pues ya está. Vamos a empezar a jugar. De momento llevamos pleno en Liga, no así en las otras copas. Pero pues ahora vamos bien. Sí, el Hull City está en tercera. No te hagas paso por Salminen, 3 millones. Padre de 18 años con 73 de general. Obviamente voy a rechazar. Wagstaff ya había aceptado las ofertas que llegaron por él, así que me queda esperar. No voy a simular. Simularé al final de temporada, cuando vea que ya tengo la temporada hecha, o en partidos intrascendentes, pero estos partidos no voy a simular. Yo siempre juego. Al que le guste bien y al que no, pues... es mi serie, así que hago lo que me apetece. No voy a simular, Alonso, lo siento. Por ahora no, más adelante sí, pero por ahora no. Iba a hacer algo y se me olvidó. ¡Ah! Lo que os iba a decir antes de empezar a jugar. Estoy investigando. Y en Asia hay pocas selecciones que sean jugables. Entonces he estado pensando en aceptar la oferta de selección. Como nunca he jugado el campeonato asiático, he estado pensando en aceptar la oferta que me hicieron. Espera, aquí no, eran trabajos. La oferta que me hizo la selección china para irme a su selección como seleccionador. El tema es... tienes harto sueldo, baja y tienes dinero. No, porque estoy en el límite. De todas formas, voy a hacer el... no voy a fichar a nadie, ya he dicho mi... Creo que tú no estabas en esos directos, pero ya dije cómo iba a ser mi política de fichajes. Y es que no voy a fichar ahora jugadores, porque una, no me hace falta. Y dos, no quiero endeudarme. Es tontería hacerlo ahora mismo. Entonces no sé si aceptar la oferta de la selección china. ¿Vosotros queréis que acepte o no queréis? Os dejo la elección a vosotros. China, vas a tener eso, capa. Marchas, Rufino. Espero que te vaya bien. Porque ya sé que ese tipo de lesiones son jodidas. Johnny dice que no, Josconcillo que sí, Luciano que sí.
Now también quiere. De momento son tres sí sin ningún no. Los de YouTube no sé si queréis. Edgar dice que sí. Estáis mirando su base muy mal. Es que no puedo coger a Japón. No me dejan pillar a Japón. He estado viendo las selecciones que te pueden llegar a ofertar en FIFA 21. Y no está Japón entre ellas. Es el problema. Y también encuentres un joven y te lo traes terrible. O lo ficho. Porque si es así un chino que está en China, no creo que cueste mucho traerlo. Pero sí, es una opción. Entonces, ¿queréis que acepte? Tenemos a Shunko Shoa, así penetramos al cerdo de Genzo. ¿Se puede pillar equipo para entrenar en Japón? Sí, se pueden pillar clubes japoneses, pero no así la selección. La selección por alguna razón no dejan. ¿Sabes el resultado del Celta? Iba perdiendo 0-2 al descanso. Por eso empecé el directo, porque ya me estaba dando la mala viendo el partido y dije, me voy a jugar el FIFA, a tomar por culo. Estoy pendiente de todas maneras con el móvil. Lo mismo me lo pillo por el meme. Capa. El Barça Santa Claus. Tal cual. Bueno, pues entonces, ante la aprobación general, voy a aceptar la oferta de la selección china. Así que, amigos, vamos a ser seleccionadores en una selección asiática. Vamos a ver la plantilla que tiene China. Antes de nada. Antes de ponernos a jugar. Vale. Hombre, mira, este tiene 78 en general, no está mal. De hecho, es el mejor del equipo con diferencia. Joder. Joder, y tan bueno. Es que es el mejor con diferencia, el Gulei este. Peinanduo, este no está. ¡Hala! ¡Hostia! ¡El mito! ¡El mito! Tenemos un chino negro, tío. Tenemos un chino negro, amigos. Amigos, se ha cumplido el mito. Se ha cumplido el mito del chino negro. Feinanduo, amigos. Se viene la próxima gran estrella de... y el próximo gran meme del canal. Feinanduo, quedaos con ese nombre porque tenemos al chino negro. Tenemos al chino negro, amigos. Tenemos al chino negro, sí. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Había uno de 73. Bueno, aquí ya veis que... no sé si hay uno de 73 por ahí. Ah, sí, mira, el porterito. Curioso. Curioso porque este ya es mejor que el portero titular, supuestamente. Ha canjeado esta carta. Nankatsu pasó a la final por penales 5 de Zibitsu. No, no, Nankatsu ganó. Campeonó. Nankatsu es campeón. El partido era la final. Jugaron hoy y creo que ganaron por penaltis. Sí, sí, lo retuiteé en Twitter. Dame un segundo, que lo busco. Dame un segundo. Lo tengo aquí. Mira, aquí lo tenéis. Dame un momento. Aquí lo tenéis. El Nankatsu se proclama campeón después de empatar a uno. En la mía me sale Paul ahí abajo. Nankatsu se proclama campeón. Aquí lo tenéis, con todo lujo de detalles, pero lo voy a poner ahí. Es para ver quién clasificaba como primera, aquí el sistema de playoff. Sí, porque ya había ascendido. La gente ahí comentando. Mil Dreamballs, dice uno ahí. Pero sí, es campeón, ¿eh? Es campeón de... Es campeón de la fase de ascenso. ¿Viste la Team Championship? Sí, la vi hasta el final. Acabó casi a las 5 de la mañana. Me toca comprarme la camiseta. Y deja su vaso después del pesca. Le mao. De hecho, pasaron varios latinos. De hecho, ganó un latino la... Ganó un latino la... El regional ayer. Un colombiano, creo que era. Hay un medio 80. Sí, aquí el Gulag. El Gulag. Que este cara, muy cara de chino no tiene.
Muy cara de chino no tiene. A ver. Voy a meter a este. De hecho, mira, esto es más rápido. De todas formas, ya me mataré a hacer el equipo tranquilamente. Grande Feynman Duo, ídolo. Y aparte, ojo, mira esos 84 de ritmo que tiene, o sea, es rápido. ¿Existen los chinos negros? Se ve que sí. Ya no digo arroz con pollo, tal cual. ¿Cuántas dimbos crees que le da por el Nankatsu campeón? ¡283! Nah, ojalá. Te han quedado 283 y lo sabéis. Sí, pasó uno de Rising Sun, efectivamente. Bueno, amigos, pues vamos a empezar a jugar. Llevo 23 minutos, aún no he jugado. Pero bueno, somos seleccionadores. Recordad que la oferta de China ya nos había llegado en el último directo. Lo que pasa es que no había contestado a ella, no había dicho si aceptaba o si no. Bueno, pues vamos a jugar este encuentro contra el... ¿quién era el rival? El Wicombe. Vamos a enfrentarnos al Wicombe. Vamos a jugar con, por supuesto, el gran Makowski. Benning, Wilson... Espera, un segundo, antes de nada. Quiero saber el próximo partido que tengo. El próximo partido es de Europa League. A lo mejor aquí tengo que hacer... Creo que voy a jugar con los titulares ese partido. Y en este voy a jugar con... Voy a jugar con suplentes, voy a reservar a los buenos. Excepto a Makowski, pero Makowski es el delantero de... El delantero que juega en Liga. Vamos a meter a Kaden. Vamos a meter a... Ahora nos puede jugar en la derecha en realidad, pero... Creo que prefiero jugar con Lewellyn. A ver, vamos a... Salminen, que es el MCO titular, pero creo que debería empezar a jugar con Benkedin. Pero bueno, por ahora vamos a hacerlo así. Wire. En vez de Adams vamos a meter a... ¿Algún MCD por ahí que...? A ver, Salminen, Whitehouse, Bello... ¡Ojo, que mejoró Bello! Misclick. Ahí. Hijo del chino negro, será titular siempre. Lo va a ser y lo sabéis. En 233 invocó al dios de la marica Army. Exijo que al chino negro sea titular siempre. Lo va a ser. O sea, lo terrible es que lo dudéis. Voy a jugar con Aguilar en portería. Voy a hacer muchas rotaciones en este partido. Porque me gusta... Es que pasar en la Europa League me daría bastante pasta, seguramente. Creo que voy a meter a... No sé si meter a Bello en la convocatoria. Al que sí voy a meter es a... Voy a meter a Cano. Necesito que meter son jugadores de banda. Pero tampoco tengo demasiados. Puedo meter a Whitehouse y puedo meter a Bello. Voy a meter a los dos. Cano. Meza. Y supongo que Al Fajir. Ahí a tope. Es que no tengo laterales. Le voy a meter un lateral. Pero no quiero meter a Wagstaff. Nada, tendré que meter a... Nada, lo voy a dejar así. Bueno, Makowski, que está rodeado de... suplentes. Edgar-bajo 52 ha canjeado este... Haz copia, pega. Sí, cuando puedas lee mi pregunta. ¿Tan fuerte es la Real Sociedad? Ahora mismo es líder de... O es líder o está casi empatado con el Real Madrid. En lo alto de la tabla. Raichu. Tengo un Raichu en el chat. Me encanta. Dadle el admin a ese joven. La cosa es, ¿de la minga negra o la mini minga de los asiáticos? Buah, ¿te imaginas? Es un ser híbrido. Es un ser híbrido del Averno. Que no se sabe cómo tiene la... cómo tiene la chota. Just to let you know, the club shop is open after today's game. If you'd like to get your tickets for the next game or club merchandise. ¿Estáis hablando de Nita? No.
Hablamos del chino negro que tengo en la selección china, porque ahora soy seleccionador de China. De hecho, voy a cambiar el título y voy a poner... nos volvemos seleccionadores chinos. El chino negro, capa. Pero a ver, vamos a ver. En el último evento tuvimos partidos bastante... bastante igualados. No lo sacamos con facilidad, ni mucho menos. Así que... buena recuperación ahí. Vamos a ver si en el día de hoy conseguimos ser más sólidos. Ojo, White House. No sé si es fuera de juego de Makowski, sí que es. Sí que es. Por poquito, pero sí. O White House. La F de juego. Oh, sí que lo hay. F. Yo juego en Ultimate siempre. Bueno, la verdad es que se me olvidó. Siempre lo muestro en el primer partido de cada directo. Para la gente que me va a preguntar. Pero hoy se me olvidó. Lo muestro después, no os preocupéis. Ikpeatu. Bloomfield. ¡Y la rotura! No. La salimos. ¡Oh, Dios! Vaya. Me metió ahí muy bien el pie. Vale, esperamos inmediatamente. ¡No! Era el de, oh, era el de abajo. Me la leyó al MCA. F. Bueno, MCO. Aquí es medio centro ofensivo. MCA es en su base. ¡Gol, tiro, gol! Empezamos mal, ¿eh? En Wicombe no estaba el dios Akin Fengua. Puede ser. De hecho, me acaba de parecer verlo. Más que nada porque lo leí en la camiseta. No es este, evidentemente. Pero bueno, empezamos mal. Matt Bloomfield. A ver si Makowski. Ojo. Ese balón ahí que acaba de irse a tomar por saco. ¡Saque de banda mío! Pero si no... ¿What? ¿Cómo que mando mi jugador el balón ahí? ¡Ojo! ¡No es fuera de juego! ¡El tiro gol! ¡No es fuera de juego! ¡Qué cosa más! ¿Qué ha pasado en este partido? La selección rusa que a Pep Guardiola para que sea su seleccionador. No me sorprendería. He puesto otra vez secundaria verde que da tenacidad a Anita Fest. Y los rivales piensan que solo tengo estamina para tirar y zas que los dribleo, autopass y gol. Hostia, esa, los mind games son buenos, eh. Si pones Anita con Furukawa y Urabe, cuidado. ¿Imaginas a la Real Sociedad ganando la liga? El fútbol le debe una liga a la Real Sociedad, de hecho. Aquella liga que peleó hasta el final, que la perdió contra el Madrid de los Galácticos, aquella liga la Real Sociedad merecía ganarla. No porque el Real Madrid no merecía ganarla, sino porque con la diferencia de presupuesto que había y lo igualado que estaba la Real con el que al final fue el campeón. De hecho, se vinieron a jugarse de aquí a Balaidos y fue el Celta el que le dio la liga al Madrid, curiosamente. Pero porque el Celta se jugaba a la Champions en esa época y de hecho fuimos a la Champions esa temporada. ¡Ojo! Ahí está, recuperación. ¡Uf! Me la jugué mucho ahí con ese pase. Fuera de juego, kilométrico además. ¿Es un Atlético de la Champions? ¡Sí! También. Lo del Atlético fue todavía más cruel. Porque se la jodieron en el 90 y no sé, en 92 o así. E intenté torear a Carlos y no pude. Buen intento, joven. Síguelo intentando. Capa. Ojo, Karen, el centro, segundo palo, el tiro, gol. 1-2. Le damos la vuelta. La Real casi gana la liga hace unos cuantos años. Sí, hablamos de esa liga, de hecho. La Real Sociedad de Nihat, Kovacevic, De Pedro, Westerwelle, Aranzabal. Gran equipo.
Grande Saturday, crack. Conduce mejor que Chi. Qué buena volea, eh. En la Real Sociedad, un equipazo absoluto. En esa época. Saturday se ha quedado así. Oh, Dios mío. Hemos sorprendido a Saturday. Akoski va a jugar todo el partido aquí, eh. No le voy a. No, hoy no lo voy a sustituir. Teniendo en cuenta que el próximo partido ya sé que lo voy a. Ya sé que lo voy a sentar. Vale, ahí que la pisa, Arreaga. Tengo una defensa extremadamente lenta. Pero esto, los que puse hoy son muy lentos. Ojo, van para Benkedin. Benkedin, el pase de muerte, Makonski, gol. 1-3, amigos. Makonski que se lleva el doblete. Gol del Celta, 1-3. ¿Está lloviendo aquí en Vigo? Cosa fina. Están jugando ahí al lado. Es que lo gracioso es que están jugando ahí al lado. El Celta Real Sociedad. Están ahí. Eso que veis de fondo es Balaídos. Y la verdad es que se me sigue haciendo raro que haya fútbol y no escuche la grada gritando. Y es que fue un error de Ranieri poner a Orteguita a marcar a Roberto Carlos. Sí, poner a Ortega a cubrir a alguien ya es un error de por sí. Si a veces le tocaba cubrir a un tío tan rápido y potente, peor todavía. El pase para Makonski, 1-4, hat-trick de Makonski. Recuperación rápida, contraataque. Y ahí lo tenéis, el hat-trick del Pichichi. Y está viviendo bastante además, está viviendo mucho ahora mismo, aquí en vivo. Yo de ti vendería a ese chico, no es bueno para tu equipo. Makowski. Sí, la verdad es que es un cojo, ¿eh? Es bastante cojo, Makowski. Yo la verdad no sé cómo se me ocurre ponerlo. No sé cómo se me ocurre ponerlo en el equipo, con lo poco que me aporta. Solo la miserable. Mira, mira, otra recuperación. ¡Ojo, Makowski! ¡Oh! Ahí la chupé, ahí podía haberla pasado perfectamente y haber metido el quinto. En la segunda parte pongo chapas, ¿eh? Voy a acabar la primera parte y en la segunda pongo las chapitas. Nah, ese es del portero. Sí, la Real Sociedad tuvo jugadores muy interesantes en su época. También Claudio Bravo, por ejemplo. Y muchos otros. Yo de la Real Sociedad me acuerdo de muchos jugadores muy interesantes. Más allá de esa Real Sociedad que casi acaba campeona. Qué buena. ¡Uy! Si nos tira la pierna era pasa Makowski. Adiós. Ah, ya está, ya era descanso. Si no llega a estirar así el pie, era el gol de Makowski otra vez. Venga, las chapitas que jueguen. Es chileno, Lucián. Hay más gente chilena por aquí, en los directos. Voy a hacer cambios. Creo que me voy a guardar a Benkedin. Y voy a meter a... Voy a meter a Woodhouse. De hecho, sí. Woodhouse. Y mejor. Voy a guardarme a Wire. Y voy a meter a Cano. Y a Cano no se le da bien jugar aquí, ¿eh? Que creo que solo es MCDK. Aquí me cuenta como que juegan de MCs. Entonces es por eso que le va mal. Pero ahora no importa. Y voy a meter a... No sé si meter a Meza. Voy a meter a Paulazza. Pero como en este partido no voy a reservar a Makowski, voy a meter a Meza por... ¿Alguno de estos puede hacer de hecho no? F. Bueno, pues nada. Pero el último cambio me lo guardo por ahora. Rulli. Sí, pero bueno, Rulli no es tan no ha destacado tanto por ahora. Por ejemplo, no es titular en Argentina. Cosa que, por ejemplo, Claudio Bravo no solo fue el capitán de Chile, sino que además
además ganó dos Copas América. Uno cuatro ya. Terrible. Me río porque ya el Celta me da pena ahora mismo. Me da pena y le dan pene. Porque le están dando pene muchos equipos. Como por ejemplo ahora mismo la Real Sociedad. Echa un vistazo a lo... Falta de defensa. Nah, falta de todo. Falta sangre, falta jugador. El problema del Celta es que quieren vivir permanentemente de Yago Aspas. Mira, metió Silva, Oyarzabal, William José siempre nos marca gol. William José siempre nos mete gol. Vale, ahora sí que voy a hacer el cambio. Voy a poner a... Meza, ahí de central. Vamos a pegar al chavalito. Ojo, vamos para Makolski. Ojito Makolski. Y al centro de Makolski, oh. O sea, Makolski para mandar centros, terrible. La IA no sabe usar a Makolski como uso yo. Si me metían el 3-4 iba a tener que entrar yo a jugar, eh. Y del Celta metió Yago Aspas. ¿Quién si no? Si no mete Aspas, no mete nadie en este equipo, ¿eh? El Celta está muy mal. El Celta huele a segunda. Voy a tener que jugar porque ya vamos 3-4. Y no me ha querido jugar. Y aún encima fue de penalti, efectivamente. El First Green que intenta ya jugar con calma, intentando mantener la ventaja que tiene. Al balón. Ojo. Ah, mierda de pase. Ah, ya está. Ya sabía que iba a pitar. No les iba a dar tiempo a contraatacar. Pues nada, 3-4. Makolski que se lleva el balón para casa. Y todos contentos aquí. Pues 5 tiros. Creo que mi equipo no ha chutado en toda la segunda parte. Me da la sensación. Y Makolski, pues nada, Makolski lo suyo. Ah, ya sé, me olvidé de poner repliegue con el 1-4. Normalmente cuando voy ganando y dejo las chapitas, pongo repliegue. Para que defiendan más y se cansen menos presionando y esas cosas. Bueno, pues nada, seguimos imparables en liga. Mantenemos la racha de victorias. Pero ahora toca Europa League. ¡Ha palmado el Benfica contra el Medipol! ¿What? Os vais a preguntar, ¿qué coño hago en tercera división? Y estoy en Europa League. Gané un poco de chorra la FA Cup y gracias a eso pues me permitieron jugar la Europa League. La FA Cup, si la ganas, te da acceso directo a la Europa League. Igual que la Copa del Rey de España y cosas así. Pero, ¿what? Te sirve a corto plazo. Estoy con acuerdo con el Kilmore, revisa las condiciones, toma las acciones oportunas. A ver. Oferta a corto plazo, por un año. Sin opción de compra, ¿verdad? No hay opción de compra, me parece. Creo que no hay opción de compra, porque es a corto plazo. No hay opción de compra, si no me lo ponía. Vale, pues a ver si se va cedido Silva y ya está. Sin problema. Ha perdido el Benfica con el Medipol. Vale que perdieron con nosotros, pero contra nosotros, bueno, a ver. Se llama Kolski y cosas así. Hostia, esa sigla. Gracias por suscribirte y enviar al canal. Bienvenido al directo. Es que no sé pronunciar ese texto en árabe, lo siento. Bueno, a ver, vamos a hacer que entrenen estos vagos. Entrenad, malditos, entrenad.
Todos hacks y robos. Tapa. No, pues lo del Celta es lamentable. El Celta tiene que estar en segunda, el año pasado y hace 2 años. O sea, nos salvamos 2 años seguidos. Pero vamos, con una suerte impresionante. Pero el Celta tiene que estar en segunda. Y parece ser que no aprendemos. Así que. Puto Wagstaff, tío. No se quiere ir nunca. No se quiere ir nunca. Es terrible. Lo he intentado vender por todos los medios y no se va, tío. Ni con agua caliente. Pues sí, le gané el Benfica y empaté con el AZ. Y ahora a ver el Medipol. No me fío, porque si ha ganado el Benfica, algo tiene que tener. O sea, puede que el Benfica esté muy mal. Contra mí no demostraron nada. O sea, no fue un partidazo como cuando gané la FA Cup, que jugué partidazos contra el Tottenham y el City. Pero contra el Benfica jugué un partido normalito y les gané 4-3. No es simplemente que juegues sin ganas, es que no hay. Los jugadores, no, la mayoría no dan la talla. Son jugadores. Son jugadores, en muchos casos, normalillos, y anda mediocres, que no dan más. Y otros jugadores que sí que tienen la calidad, pero que no les da, porque, a ver. Hay equipos pues que están mucho más trabajados y todo eso. Y ya está, pues por ejemplo, Flamengo también es un buen jugador. Rubén Blanco es un buen portero, el problema, bueno, se lesiona muy a menudo, por desgracia. Pero es que hay jugadores que sí que están sobrevalorados a día de hoy y que juegan siempre. Todas las nueve. Ferran, Almería, Girona. Miguelón es mi tablero de anuncios en los directos de FIFA. Definitivamente es mi tablón de anuncios. Vamos a poner a Collins de titular. Ah, no, es que lo reservé, pero sin embargo no está recuperado para. No está al 100% para jugar. Voy a meter a Kaden. Salminen. Alcibar. Adam es que tampoco está al 100%. Voy a poner a. Voy a poner a Bedini. Alcibar está bien, ¿no? Vale, entonces. Voy a meter a. Mete a Bedini. Taylor, Kitchen, Wilson. Voy a poner a Ingram en este partido. Ingram que me ha gustado mucho. Me está gustando mucho este chaval, ¿eh? Y creo que aquí voy a poner a Evans, McGee, que va a ser el portero titular. Vale. Y después el resto. Vamos a poner a Reaga de suplente. Acá es que por alguna razón está lesionado. Está. No se recuperó de todo. Lo cual no entiendo por qué. Pone a Will, a Bernard, suplente. Vez de Aarons, puedo poner a Lelewin. Y voy a poner a Stevens de delantero suplente. Bayala está para jugar, pero luego tengo que bajar de posición. Porque de extremo no se le da. Es como Messi con los títulos con Argentina. No se le, no, no, no se da. Listo. Pues nada, partido contra el Medipol. Si ganamos este, tenemos media clasificación conseguida ya, ¿eh? Porque dejaríamos al Medipol a 6 puntos. O sea, perdón, a 4 puntos. Al Benfica, si pierde con el AZ, el Benfica out. Y si gana el Benfica, el AZ se queda atrás. Entonces, lo tenemos todo para clasificarnos contra todo pronóstico. Escojo mal el momento para hacer la ruleta. Debería hacerla cuando tengo al jugador más encima. Ah, fa. La elástica y se choca. Venga, vamos a jugar. ¿Qué tal, Juan? Sí, la verdad es que el Celta pinta bastante mal. No es algo sorprendente, es algo que se veía venir. Porto y William José para la selección. William José. El problema de William José es que es brasileño. Porque si no fuera brasileño, sería titular. O sea, estaría en cualquier selección. Estaría en cualquier selección, casi. Y además de titular. Pero el problema es que en Brasil hay muchos jugadores en el frente de ataque. Es lo que hay. Ser delantero en Brasil, o eres muy, muy, muy bueno, o es muy difícil entrar ahí. ¡Ay!
Fijaos Diego Costa, que renunció a ir con Brasil para ir con España. No le salió bien, porque en España nunca triunfó debido a dos cosas. Primero el... joder, vaya jugada. Primero debido al estilo de España, que no le iba bien. Y el segundo porque la selección española, cuando llegó Diego Costa, ya estaba en decadencia. Ya estaba con sus mejor, con lo, las estrellas, que eran Xavi, Iniesta y todos estos, ya estaban en el ocaso de su carrera. Casillas y todos esos. Y los que llegaban por detrás, pues no estaban al mismo nivel, desde luego. ¿Qué es que piensas cuando el argentino discuta a Messi? A ver, yo entiendo, hay cosas en las que realmente entiendo a los argentinos, porque evidentemente sí que es verdad que Messi baja su nivel con Argentina, eso es innegable. Ahora bien, yo también lo achaco no solo a Messi, sino un poco a... hostia, vaya centro. A que en Argentina Messi juega mucho más atrás que en el Barcelona. O sea, tiene que arrancar desde mucho más atrás que lo que lo hace en el Barça. Y eso evidentemente le lastra bastante. Oh, ahí me ha cortado bien. Quizás podía haberla centrado. Ojo que vamos perdiendo, ¿eh? Va, ahí está, va. Estamos jugando sin Makowski, ¿eh? Que eso también creéis que no influye. Ojo. Vaya mierda de tiro. Fontás expulsado. ¿Está Fontás en la Real? No, ¿dónde está Fontás? ¿En el Celta no está? No debería estar. Fijaos lo desconectado que... Un poco lo desconectado que estoy con la plantilla del Celta. Que ahora acabo de dudar con eso. Pero no te quedes parado. Hostia, tío, encima me la llevo. No, Collins, ahí está, fácil. 1-1. 1-1. El pase ha sido una mierda, pero como Collins es rápido, conseguí zafar. Fontás no, es Fontán. Es Fontán, Johnny. Que me está... Digo yo, hostia, pero si Fontás no estaba. ¿Qué pasa? ¿Lo repescaron ahí de forma rara? Como con el fichaje de Nolito del Celta, roza lo ilegal. O sea, yo cuando fue que se lesionó, creo que fue Sergio, y trajeron a Nolito, porque se supone que solo dejaban fichar a un jugador que lo sustituye. Se lesionó un portero y fichamos un extremo. O sea, muy, muy polémico todo eso. Lo que más recuerdo del Real Madrid fue Sánchez. Buen defensa. No de mis favoritos, pero sí un buen defensa, las cosas como son. En esa época el defensa más destacado era Fernando Hierro. Vaya mierda de tiro. Fontás está jugando en la MLS. Madre mía. Luego dicen que no van paquetes para Estados Unidos. Pero Fontás es un paquete, ¿eh? Es muy malo. Lo peor es que jugaba mucho en el Celta. Y yo no lo entiendo. Sí, a ver... Entendía la intención que era por el tema de la salida del balón. Pero es que defensivamente era un coladero como los que hacía mucho tiempo que no veía por Vigo, ¿eh? Y mira que por aquí pasaron defensas bastante... En fin. Que dejaban bastante que desear. ¡Ojo, Collins! Pega en la defensa. Valcíbar. Calminen. Pues vaya mierda de centro, o sea, deja el portero ahí en bandeja de plata. Juega contra. Estamos dominando, pero de momento no conseguimos meter el segundo. Vamos a sacar el balón el Medipol. ¡Ah, mierda! ¡Qué mal tiré el fuera de juego! Lo tiré tarde. Ahí el Medipol, ¿cómo la toca? ¿Cómo la toca, amigos? Ahí está, va, la liaron. Abedini. En carrera, corre.
Joder, qué malo he hecho, tío. De todas las opciones que tenía, he escogido la peor de todas. Con diferencia. A ver, Salminen. Ah, Dios. Este es turbo. Este es turbo cerrado, eh. ¿Tú crees que el mejor Messi supera al mejor Maradona? Pregunta difícil. Es una pregunta muy difícil, pues es que es ya, comparar épocas. Es comparar épocas. Maradona, yo creo que Maradona en el tema de... En el tema del desborde era más espectacular que Messi. Pero yo creo que Messi es más efectivo que Maradona. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. El mejor Messi supera al mejor Maradona. Pero por poquísimo. Es que es difícil, porque es comparar épocas. O sea, los desbordes de Messi eran en zonas donde lo rodeaban muchos jugadores. Pero claro, es que, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que los campos en los que se juegan ahora no eran los campos de antes. Driblarse a 4 en una baldosa en los campos de antes era mucho más difícil. Ya, mejor Messi con hormonas o Maradona con antidoping. Bueno, supongo que Messi, porque el que yo sepa, las hormonas de crecimiento de Messi que eran necesarias para curar su enanismo, no están prohibidas, cosa que las drogas que se metía Maradona, si lo pillaban, sí que le podía caer sanción. Madre mía, estoy intentando contestar coherentemente una pregunta memética, tío. Cosas de la vida. Vamos, Collins, ahí está. ¡Ojo! ¡Pase de la muerte! Y no llega el delantero por nada. No llega el delantero por nada. El pase era muy bueno. Pero claro, el delantero empezó a correr. El que estaba en el medio empezó a correr tarde. Y por eso no llegó después al pase. Una victoria aquí sería, vamos, sería demencial. ¿Qué opinas de las injustas críticas al FIFA en Hobby Pass del año pasado? Aposta por escasas novedades, digo injustas porque no engaña a nadie. Es un arcade y eso le gusta al público. De hecho, jugablemente, este FIFA me parece me parece mucho mejor que el FIFA 20. Aun con los pequeños cambios, para mí se me hace mucho más disfrutable a nivel jugable este FIFA que... ¡Uy, vaya tiro de mierda! Que el FIFA 20. El modo carrera me parece muchísimo mejor el de este FIFA que el del año pasado. Ultimate Team no tengo ni idea porque no lo he jugado y no me interesa Ultimate Team a día de hoy. Y bueno, clubes está igual que antes, pero... Y el tema del Volta, que lo tengo que probar, que es el Club Pro pero en modo Volta. Eso también tiene que estar muy chulo. Eso tiene que estar muy chulo. Y eso, bueno, digamos que es nuevo en este FIFA. El año pasado no se podía jugar en modo clubes pro en Volta. Yo sinceramente, es cierto que FIFA ha cambiado poco, que eso era de esperar. Pero los cambios, la gran mayoría, me parecen muy positivos, honestamente. No voy a ser yo el que defienda las políticas de EA, porque ya he avisado muchas veces que... Oh, qué bueno. Que... Yo creo que el FIFA y el PES tendrían que ser... No tenían que sacar uno al año a día de hoy, sino simplemente sacar parches de temporada. Pero eso les haría perder dinero. Bueno, Europa no perdona, ¿eh? Sin Makowski los partidos se ponen cuesta arriba aquí en la Europa League. Pero es que es normal. O sea, lo que no sería normal es que ganase todos los partidos aquí.
Ojo Ayala. El centro se queda corto. Por cierto, la estatua de mi portero ha sido curiosa, ¿eh? En el gol. No llegaba ni de coña, ¿eh? El tiro era bastante imparable. Le están generando problemas al chaval, al que tengo de lateral derecho. Ahí está para el portero. Vale, bien. Es modos de juego, es el mejor estaño Snoop de PES. En jugabilidad y simulación, el PES le da mil vueltas. Un híbrido sería perfecto. Sí, tal cual. Yo solo llevo vicio mucho tiempo. Probablemente, obviamente, es mejor el PES. Pero a nivel de opciones jugables y todo eso, evidentemente el FIFA lo supera por mucho. Ah, corrí demasiado ahí. ¡No! ¡Terrible! Pasa, ha sido terrible. Ha sido terrible, pero mucha culpa la tiene el receptor por echarse a correr a un hueco que no existía. Echa un vistazo a la clasificación de Liga Santander. ¿Qué queréis? Que mire cómo va la primera división española aquí en el juego. El centro, segundo palo, no llega nadie. Ah, lo dices en la vida real. No, ya lo sé, que ya vi cómo va, que también está el Cádiz por ahí arriba. Casi están entre los tres primeros. A ver, voy a meter a Morenzo. Esto va a estar muy difícil remontarlo. Creo que voy a meter a Stevens. Creo que voy a cambiar a los de arriba. A Caden no. Voy a meter a Guayar aquí. Ibar lo voy a subir un poco. A ver si podemos dar la machada. Pero va a estar muy difícil. Los juegos tienen precio por el costo de elaboración y las licencias. Evidentemente. Pero los juegos son casi iguales. O sea, EA lo tiene muy fácil, porque coge la base del juego anterior y mete un par de cosas nuevas. Me ha leído al delantero centro y no al extremo que hubiera llegado, tío. Hubiera llegado antes que el portero. Estás de coña, tío. Me acaba de oír el gol el juego ahora mismo, ¿eh? O el gol habría que verlo, pero la ocasión clara me la acaba de birlar, tío. Me la acaba de birlar, pero flagrantemente. ¿Cómo narices me lees al delantero centro si el extremo llegaba de sobra a ese balón? Vaya tela. Bueno, ahora posesión de 50 minutos y se acabó el partido. Lo que acaba de fallar. El tema es que llega a un tope que no pueden mejorar más. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso de que no pueden mejorar más, eso es mentira. Lo que pasa es que para mejorar le tienes que poner empeño. ¡El centro! ¡Y se anticipa el defensa in extremis! ¡Ay! Oh, me metí ahí muy bien el pie. Va. ¡No! Aquí me leí. ¡Hostia! Me lo derriba, tío. Ah, ya está. Este lo perdemos. Vaya, por Dios. Va. Stevens. ¡El tiro gol! En el último segundo, amigos. El Forest Green que consigue sacar un punto. El Forest Green que consigue sacar un punto en el último minuto. Y con el tema de jugabilidad, los bugs y eso. Claro, es que el tema es que no solo son los gráficos. O sea, para mejorar, el tema gráfico no es el único que se puede mejorar. O sea, hay mecánicas que se pueden meter, pero que, claro, el tema es que sacan el juego anualmente. Porque es negocio. Y claro, en un año no te da tiempo tampoco a... No te da mucho tiempo a mejorar ostensiblemente los juegos. O sea, los FIFAs, al igual que los juegos de Pokémon, al igual que los juegos de Call of Duty, van por inercia. O
sea, te lo sacan una vez al año puntualmente, te cambian un par de cosillas y ya está. Bueno, el Call of Duty y en Pokémon tienes un poco más de libertad creativa con respecto a FIFA. El fútbol mucho no puedes modificar, excepto tema gráfico, tema de mecánicas, en el sentido de dentro de los partidos y todo eso. Pero ya te digo, o sea, la política de FIFA, desde luego, de FIFA y de PES, y de los juegos en general, de fútbol, de baloncesto, los de NBA y cosas así, si no aplican muchas mejoras, o sea, lo lógico, no digo lo óptimo, porque para ellos lo óptimo desde luego es hacer este sistema porque ganan más pasta, pero lo lógico, con los pocos cambios que hay de un año a otro, lo lógico es que metiesen pases de temporada, o sea, Season Pass. Una vez al año metes Season Pass, metes los pequeños cambios en el Season Pass y ya está. Pero claro, si metes un Season Pass, lo normal es que, yo qué sé, sean 30 pavos. Mientras que tú, si sacas el juego completo, son 60, 70 o lo que sea. ¿Crees que sea bueno que los haga un juego de fútbol? Tal y como están últimamente, no. Si me llegas a preguntar hace 2 años, te diría sí, rotundamente. Pero a día de hoy tengo mis dudas, porque los NBA están teniendo muchos fallos. Los de WWE, sobre todo el 2K20, terrible. El online de los 2K suele ser bastante deficiente. Pero desde luego, si mejoraran eso, sí. Totalmente, totalmente sí. Estaría bien que los Kamet hiciese un juego de fútbol. Pero viendo los antecedentes últimamente, no sé yo. Thank you all for your patience. We're going to start taking questions Muhammad Kaya, bienvenido al directo saudito. PES por 19 euros, paz. Pues sí. Claro, es que esa es la idea. Lo lógico es que metieran pases de temporada. Eso sería lo lógico, pero pierden pastas, entonces no les compensa. Okay, guys, we're gonna end here. Thanks so much for coming today. Thank you so much. I'm so glad that. Capa. Bueno, sacamos 12 puntos al segundo. Vale. Vale, pues Silva, que se va a ir la segunda parte de la temporada a otro equipo cedido. Así que, bueno, por ahora se va a quedar hasta diciembre. Estamos a 24 de octubre. Y después se irá a otro equipo. O sea, se irá al equipo que la acaba de pillar. Pues hemos salvado un empate contra el. Manda, dices que al final. Decía yo ahí. Guau, tío, que ganar el Benfica. ¿Cómo es posible? Pero fíjate tú que yo al Benfica también le gané. Y ellos empataron, ¿eh? O sea, ahora mismo le saco un punto. La verdad es que está jodidilla ahora. Está jodidillo el grupo de la Europa League. Porque. Bueno, habrá que ver qué hizo el Benfica contra el AZ. Como le haya ganado al AZ, se va a apretar eso, que es una pasada. Pero de hecho, es quizá lo que mejor me viene, que esté todo apretado. Vale, vamos a poner a Benquerín titular. Vamos a meter a Guayar. Centrales, Arreaga y Godwin, que ya puede jugar. Godwin, creo que ha bajado media, pero bueno, supongo que es normal teniendo en cuenta el tema de la lesión. Vamos a meter a Bunker, Vicente, Morenzo, Lewin, supongo. Waitaker, de hecho. Es muy. El de Lewin es malo. Interesante. Vale, pues vamos a hacer así. Voy a meter a. Es que creo que a los chavalitos los voy a meter desde. Creo que voy a usar más a los chavalitos jóvenes para que vayan evolucionando lo más rápido posible. Y así los tenga más preparados para la parte final de la temporada.
Sí, cuando concrete el ascenso me saltaré los partidos, pero a los chavalitos los pondré de titulares. Vale. Ya está. Vamos a jugar con Makolsky de titular. Por cierto, para los que me preguntáis el tema de dificultad, 5 minutos de dificultad definitiva. Siempre juego con esta. A veces cambio y le pongo 6 minutos, que si es un partido importante o así, si es una final o lo que sea. Pero si no, siempre suelo jugar 5 minutos de dificultad última. Venga, Murcia. Si tú ves a Julen Guerrero, entrenador en algún equipo de la Liga Smartbank, no lo veo descabellado. Teniendo en cuenta que normalmente los exjugadores, cuando van a ejercer como entrenadores, suelen tenerlo más fácil para encontrar equipo. Would the owner of the red car obstructing the main entrance please remove the car as soon as possible? Thank you. Una pena que le hicieran la cama en el Bilbao. Escucha a un aficionado del Athletic Bilbao decir el Bilbao y te llama de todo, literalmente. Uno cuatro el Celta, madre mía. Partidazo, ¿eh? Partidazo del Celta. El gol, un golazo increíble, regateándose a 50 jugadores ahí, haciendo una jugada colectiva impresionante. Vale, jugamos contra el Charlton Athletic. Me dio un guantazo, por eso no jokes. No, no, es que ya te digo, o sea, no, no les gusta nada que le digan Bilbao al Athletic. Pero es como si le llamas Coruña al Depor o le llamas el Vigo al Celta y cosas así. Saque de esquina. Casi los marcan el primero, ¿eh? Hostia. La verdad es que pude haberla controlado ahí con mi jugador. Yo soy de Murcia. Es que Josconcillo es de Murcia. Julen Guerrero fue un buen delantero para el Athletic. Bueno, Julen Guerrero no era exactamente delantero. Ya más bien como un engancho, segundo punta. ¡Oh, Makowski! ¡Makowski! 0-1. 0-1, el de siempre. Si es del Vigo, capa. MCA o enganche. El Vigo, buen nombre. El 1 más 4, el Vigo. Nah, el Celta te lleva 2 años que tiene que estar en segundo. Ojo con la Murcia, vamos, rajo. Tapa. Ojo Makowski. Ojo Makowski. Ojo. Ojo. Madre mía, que acaba de hacer una elástica inversa. Acaba de hacer una elástica inversa, Makowski, amigos. El tiro la sigue muy centrado, por desgracia. Sean Makowski. Hostia, qué azurdo, tío. Hostia, que arragas el central. Ojo, Makowski. Makowski aguanta el tiro fuera. Alguien de los colchones le manda. Ojo. Ojito, ¿eh? Ojito que solo ganamos 0-1. Nos pueden meter en problemas, sí. ¡Ojo! ¿Qué hace mi portero? Porque el balón ya estaba fuera, si no, él podía haber pitado penalti. ¿Qué cojones? Magui, se te va la olla, crack. Está loco, Magui, ¿eh? Ojo, Makowski. ¡Makowski! Casi. ¿Crees que Simeone es un gran técnico? ¿Lo relaciones con Bilardo o con Menotti? Supongo que con Menotti. Menotti era el defensivo. No, era Bilardo el defensivo, ¿no? Pues Simeone sería. Como el más defensivo de los dos. Creo que era Bilardo el defensivo.
Makowski aguantando el balón. Makowski chuta fuera. Sí, al Atlético lo pasó de convertirlo en un equipo depresivo y un equipo competitivo. Ay, qué pena, iba a mandar el pase ahí. F. Ojo, ojo, como la toca ahí el Charlton. Ahí está, recuperación. El balón larguísimo. Llegó, pero el balón al segundo palo. No podía controlar ahí el centro. ¡Uy! La estaba liando, tío. La estaba liando, pero mi jugador no se lo esperó. Qué pena. Simeone es un entrenador defensivo. Muy defensivo, además, ¿eh? Tiene partidos en los que a lo mejor domina y todo eso, pero es que también de plano tiene mejores jugadores que la mayoría de equipos aquí en España. Pero contra los grandes siempre suele tirar por una vertiente más defensiva. Ahí tiene que haber chutado. Porque Makowski venía muy, muy atrás. Tiene que haber chutado, aunque creo que no iba a marcar, porque el que tiene el balón no es muy bueno chutando. No me fijé si en el próximo partido... Oh, tío, pero... ¡Oh, dame el jugador que está más cerca! Hay cosas del FIFA que no cambian. Y una de ellas es que muchas veces no te ponen al jugador que está más cerca del balón. Te ponen a uno que está allá a tomar por culo. O te ponen el jugador que está 5 metros por detrás en vez del que está 10 metros por delante. Cuando lo lógico es que sea el que va por delante el que marquen para que puedas defender. ¡Ojo, Makowski solo! Makowski que iba a rematar como el culo. Makowski que ahí iba a rematar como el culo. No tengo pruebas, tampoco dudas. Fuera de juego. Qué agobia. ¿Te gustaría coger algún equipo de la tercera división alemana? No me llama. Me gusta la Premier porque ahora mismo la Premier está muy bien montada. Pero no creo que me fuese a una segunda división alemana, a una tercera división alemana, o una tercera división italiana, o cosas así. La putada es que no haya la segunda división B española. El problema de las divisiones inferiores de España, a la hora de montar una liga en FIFA y todo eso, es el tema de los filiales. Ah, Makowski, tío. No me amague. No me seas tú el que me amaga, por favor. Yo confiaba en ti, Makowski. Tú nunca me hacías eso. Ahí está, ahora sí. Makowski está solo, gol 0-2. Makowski que hace el 0-2, amigos. Quería jugar con el Depor, no. Créeme que no. Quería jugar. Si hubiese segunda división B española, habría varios equipos que me podría coger: el Compostela, el Ferrol. El Corusho, cogería el Corusho fijo, Cogería el Corusho fijo, el Pontevedra también está. Pero cogería el Corusho, pero vamos, con los ojos cerrados. Cogería el Corusho con los ojos cerrados. Porque es de aquí de Vigo, el Corusho. ¿Es que jugar a la Ley de Offside ya no es viable? Se puede jugar, pero es muy difícil, porque ahora se... La movilidad de los jugadores hace que sea muy difícil jugar fuera de juego. Porque ahora no se juega con que el delantero al límite de la línea. Porque ahora hacen mucho lo de adelantar al media punta y cosas así. Entonces, la trampa de fuera de juego con esa mecánica es más complicado adelantar las líneas. Antes sí, porque se juega mucho más con los delanteros. Y entonces, pues los dejas en fuera de juego y ya está. Te adelantas las líneas, el delantero se queda en fuera de juego y a tomar por culo. Pero ahora los MCAs, los MCDs se incorporan mucho al ataque. Los extremos se incorporan muchísimo. Entonces, poder hacer bien la trampa de fuera de juego con esa mecánica es bastante difícil. ¿Hay Liga Mexicana ahí? Sí, porque el año pasado estuve en la Liga Mexicana.
El año pasado gané la Liga Mexicana con Cruz Azul. La Cruz Azuleada, el meme de Cruz Azulear. En FIFA 20, con el Cruz Azul, tío, qué grande. La verdad es que ese modo, el modo carrera de FIFA 20 ha sido el mejor modo. Ha sido el mejor modo carrera que he hecho hasta ahora. El equipo que más recuerdo de la Liga Española es el Recreativo de Huelva. Está bien. Meteré a Paulacha, supongo. Es el Recreativo, es el equipo más. Supuestamente el club más. El club decano de España. Creo que voy a meter a Cano. No, pero Cano aquí no, no iba bien. Benzo, a lo mejor. Quiero casar a Adams. El imbécil. Voy a quitar a Adams. Ah, sí, voy a poner a Cano. Y quita a Makowski. Que ya metió su doblete. And a goal for Charlton Athletic. Number 20, Erhan Öztürmer. Ah, por cierto. Obviamente repliegue y equilibrio. We've had a pair of car keys handed in at reception. A pair of car keys and a wallet. If those are your items, please collect them after the game. Thank you. Piensas en una tercera línea de pensamiento argentino. Cambia la obsesión del trabajo de Vidarro con el fútbol ofensivo de Menotti. Bielsa es Bielsa. Bielsa es Bielsa. Bielsa es un tío que muere con sus ideas. Está costando sacar los partidos últimamente, ¿eh? Vamos allá, Allen. Lleva mucho tiempo, así que obviamente manuelear no es una buena opción. No me dio tiempo a reaccionar. Ojo. ¡Uy! ¡Qué mal calculé! Pensé que se la robaba. Pensé que se la sisaba fácilmente. Ah, no me dio tiempo a pasarla. Ojo, ojo, eh. Espera, juego. Marcelino dicen que suena para el Celta. Ojalá sea así, porque el Celta lo que necesita es un jodido entrenador experimentado. Que llevamos años trayéndonos entrenadores que... En fin. Trayéndonos mediocridad. Desde Berizzo no hemos hecho más que traer entrenadores relativamente mediocres. No, te creo que falles ese pase. Papaolazza. La pisadita. Va para Benkedin. El pase, el tiro gol. La paciencia, amigos. La paciencia a veces es lo que se necesita. Marcelino es un entrenador buenísimo. Sí que es verdad que tiene un carácter un poco complicado. Pero como entrenador creo que nadie puede decir que no sea un buen entrenador. Ah, por cierto. Me falta un cambio por gastar. Voy a meter la mesa. Suena Mitchell. Bueno, pero Mitchell suena siempre. Lo de suena Mitchell ya es el meme. No sé si va a dar tiempo a... No me va a dar tiempo a hacer el cambio, ¿verdad? Lo voy a tirar fuera a propósito para que entre y cambie. Hala.
Es para que se produzca el cambio, básicamente. Mitchell le da mil vueltas a Oscar, pero prefiero a Marcelino. Hombre, a ver, pero es que Oscar, que entrenó allá en Cocha, en Cochibamba, y a ver, Mitchell entrenó a algunos equipos. No es un entrenador que me agrade especialmente, pero obviamente sí que tiene una trayectoria más consolidada que Oscar, eso desde luego. Oscar necesita experiencia en España. Sí, pero está metiendo la pata en... Es verdad que me toca el Manchester. Por eso que en esas cosas Oscar está fallando mucho. Argentina criticaba mucho al Celta por lo que le hicieron a Berizzo. Los amarillistas decían que lo echaron con cáncer. No, no lo echaron por eso. Lo echaron. En Argentina hay mucha prensa. Yo ya conozco la prensa argentina y la prensa argentina es una mierda, igual que la de aquí de España. O sea, hay mucho amarillismo, hay mucho sensacionalismo. A Berizzo lo echaron porque ya tenía diferencias con el presidente. Y ojo, porque yo estaba del lado de Berizzo. Berizzo pedía fichajes, pedía garantías y obviamente pedía renovación. La renovación se la había ganado de sobra, que llegamos a semifinales de la Europa League. Estuvimos a 5 centímetros de pasar a la final de Europa League eliminando al Manchester United. Pero bueno, Bobby, que ahora está en el Depor, falló la última jugada, el desgraciado, por cagón, por querer pasarle en vez de chutar. Y pues eso, como el presidente no quería hacer un esfuerzo económico, porque está aquí en guerra por el tema de la ciudad deportiva y todo eso, pues no está queriendo gastar pasta en jugadores y todo eso, y claro, lo que he dicho, hijo, o sea, ¿no me vas a hacer un equipo de garantías? Pues nada, yo me enroco aquí, y el presidente pues escogió y lo largó, no fue por el tema del cáncer, ni nada por el estilo. Pero vamos, yo estaba con Bericho, ¿no? Presidente. De hecho, a mí el presidente hace tiempo que... En fin. Está demostrando que... Es cierto que él nos sacó de la... Nos sacó de la... De la... Del... ¿Cómo se llama? La ley concursal. O sea, nos tuvimos que meter en concursal porque el anterior presidente nos dejó ahí endeudados hasta las cejas. Un poco como está el Depor ahora. Eso, que mucho más. El Depor está mucho más. Pero para que os hagáis una idea, es más o menos una situación parecida. Y la verdad es que consiguió sacar bien al equipo de ese sumidero. Pero ahora bien, a la hora de fichar jugadores, uff. Gonzalo Orozco, gracias por ser enviado al canal. Bienvenido a la Toposa Mike Army. Y creo que voy a meter a Evans en este partido de lateral. Y Gran que aquí va a tener una prueba terrorífica, ¿eh? Va a tener una prueba terrorífica en este partido. Este partido va a ser muy duro. Este partido va a ser muy duro contra el City. Si usted cree que el Celta fichase a Josa, no tengo ni idea. No tengo ni idea, no he visto jugar a ese tío. Que no sé. ¿Y por qué no juega Hugo Mayo? Porque está en un estado de forma pésimo. Simplemente. O sea, Hugo Mayo está horrible. A día de hoy. Es el capitán y aquí se tiene cariño. Pero lo ha hecho. Su rendimiento está siendo muy malo los últimos 2 años. Le lastró mucho la lesión aquella con Cristiano Ronaldo. Que no fue culpa de Cristiano Ronaldo, en realidad, pero fue una jugada con Cristiano y se lesionó, pero se lesionó solo, Y desde entonces nunca volvió a rendir. Fue una lesión muy dura, una rotura de ligamento cruzado. Estuvo como 7 meses, nada o así. Hola, Firio, bienvenido. Supongo que por el cagón te refieres a Berizzo, ¿no? Berizzo aquí lo hizo muy bien en el Celta. O sea, muy, muy, muy bien. O sea, aquí en el Celta fue entrenador espectacular. Que sí, que en el Sevilla, el Athletic de Bilbao no lo hizo bien. Pero aquí en el Celta lo hizo extraordinariamente bien. Lo puse a 5 minutos. Es un normal. Tenía que haberlo puesto a 6.
Podría salir y volver a ponerlo a 6 minutos, pero ya no lo voy a hacer. Que le den. Bueno, pues partido único. Muy probablemente aquí vamos a sufrir mucho. Si nos gana el City, estamos eliminados. Ya la temporada pasada nos eliminó el Liverpool. Y ahora otra vez nos toca contra un grande y en su casa. No hay el centro a nadie. Esos centros en bote normalmente nunca llegan a su destino. Y encima sin Makowski en el equipo porque lo tenía cansado del partido anterior. A ver, la Carabao no es nuestro objetivo. Yo por la Carabao empezaré a pensar cuando esté en segunda o así, pero bueno, si podemos sacar algo. Esto es lo malo. Cuando los cambios de jugadores te los ponen donde da la gana. Acá, mira, me atacan la línea de fondo y a ver cómo le robo el balón sin hacer el penalti. Están mareando terroríficamente. Vale, vamos allá. Ahí está. Ojo Ayala. ¡Ay! Se tiró el defensa. Sí, pero ante la de Figo fue totalmente diferente. Lo de Cristiano fue totalmente involuntario. Lo de Figo es una entrada criminal que tienen que haberle metido. Tienen que haberle metido 4 partidos, por lo menos. Y ni siquiera lo expulsaron en ese partido. Y acabó con la carrera de ese jugador. Igual que había hecho Michel Salgado con Juninho estando aquí en el Celta. ¡Ojo! ¡Oh! Y el defensa, que bien reaccionó. ¡Ay, qué buena! Sterling. Como se echa a correr Sterling, adiós. Por Rodri. ¡Oh, y está solo! Lleva mucha línea de fondo, pero... ¡Ojo! Estoy callado porque ahora estoy concentrado, porque a la mínima que me despiste me meten gol. ¿Qué coño hace Bayala ahí? Si es extremo derecho. ¿Qué coño hace de lateral izquierdo? Está literalmente justo al otro lado del campo de donde debería estar. No, no me hagas eso, tío. Cómo odio cuando hacen esos putos amagos. Bueno, yo siempre lo digo. Cuando hacen los amagos estos de... ¡Oh, me desmarco! ¡No! Me arrepentí. ¡Ah! Imparable. 1-0. Imparable. Lo que me ha hecho el MCI hoy en mi modo carrera, Dios mío. Me ha tocado en la Carabao también en ronda 3. A mí me eliminó el Liverpool la temporada pasada en la Carabao. Pero bueno, yo al City le gané en la semifinal de la FA Cup y en la Community Shield. Pero en este partido llego con suplentes, porque como ahora estoy en la Europa League y todo eso, tengo que andar gestionando la plantilla de una forma bastante estricta, por así decirlo. ¡Ojo el tiro! ¡Gol! ¡Grande Collins! Collins empatando. Es que Europa League en League One es surrealista. Bastante. Es bastante surrealista, pero claro, como, si ganas la FA Cup... es como aquí ganar la Copa del Rey en la Liga, aquí en España, que te da acceso directo a la Europa League.
Pues nada, amigos, empata el Forest Green al Manchester City. Es bastante surrealista, pero es lo que hay. O sea, la norma es esa. Si por un casual coge y gana un equipo de... Coge y gana un equipo de tercera, pues oye, la regla es para todos. Si gana el de tercera, pues va el de tercera y ya está, porque lo pone así en la normativa. Pero sí que es rarísimo, tío. O sea, yo por ejemplo, ahora estoy en Europa League, he ganado un partido, he empatado dos. De hecho, le he ganado al Benfica y he empatado contra el AZ y contra un equipo que no sé ni cómo se llama. O sea, sí que lo sabía, pero se me olvidó. ¡Ojo! ¡El pase atrás! ¡Ay, lo que ha fallado el desgraciado, tío! ¡Collins, no me hagas esto! ¡No me hagas esto, Collins! ¿Cómo puedes fallar eso? Que a mí me están reventando en la FL. No me quiero imaginar en UEFA. Sí, bueno, yo en UEFA, por ejemplo, uno de los que empaté, lo empaté en el 90 y... en el 93, literalmente en el último minuto. O sea, iba perdiendo 2-1. A portero, ahí está. Tío, estoy sobre... Son los suplentes del City, ¿eh? De todas formas. Singos no pudo ver el final de la jugada. ¡Ojo! ¡Filtra el pase, el tiro! ¡Gol! ¡Collins! No, no es Collins, de hecho. No es Collins, es Salminen, tío. ¡Grande Salminen! ¡Qué bueno es este tío! Este tío es muy joven. Con 20 y pocos años ya tiene 70 y pico de media. Sí, del City son los suplentes. Yo tengo un mix de titulares y suplentes. Pues Makowski, que es el titular, lo estoy usando solo en Liga para batir el récord de goles. Y en Copa uso a Collins, que es también muy bueno. Salvinen, que le da la vuelta al partido, amigos. Son suplentes del City fijo, porque está Viera. O sea, no está Agüero. Bueno, está Sterling. Y el portero no me fijé quién era. No, el portero no me fijé si era Ederson. Pero sí que está jugando con muchos suplentes. Viera no es titular en el City, ¿eh? Sterling sí, curiosamente. ¿Qué tal, Shingo? Bienvenido. 1-2 en el Etihad. Ojo que el Forest Green quiere ser la pesadilla de Guardiola. ¡Hostia! Vaya mierda de centro, chaval. Yo espero que ahora se vea el contraataque. Ah, no. Bueno, bien, bien, bien. Me gusta. El pase, ojo que está muy solo ahí en el medio. Hostia, está De Bruyne. Pues a lo mejor sí que tiene. A lo mejor no son todos los suplentes, pero cuidado, ¿eh? Tienen varios titulares. Pero puede que sí sea Ederson, ¿eh? Aunque no ha parado ninguna, pero bueno, también es que fueron dos mano a mano los goles. Es que yo bueno, lo que tengo es que tengo delanteros rápidos, ya está. No juega la espalda, aunque no sean delanteros muy talentosos. Juega la espalda y ya está. No me leyó al extremo. Vale, va a tocar sufrir lo indecible en la segunda parte. Voy a tener que meter otro, ¿eh? No creo que esto acabe 2-1. No creo que el City no esté sin marcar en la segunda parte. Es que ahora obviamente yo estoy muy metido atrás. Es que es lo lógico. Oh, me la liaron. ¡Ojo! ¡Oh! Salió por el único hueco que tenía, tío. Por el único hueco donde la podía poner y la puso. ¡Qué buena! Hola, Javier, bienvenido. Altísimo de ver directos de la droga en los sobres. Sí, yo de hecho jugaba Ultimate, pero hace 2 años o así lo dejé, porque es un coñazo. Y aparte, si no le metes pasta es muy difícil sacar las cosas y todo eso, y paso. Paso de enfrentarme a los típicos flipadillos con sus cristianos y sus Neymars y sus Messi, Sif. Casi al lío aquí, ¿eh?
¡Ay! Mal pase. Mal pase. Qué largo se va a hacer este partido, ¿eh? ¡No! ¿A dónde se me fue el defensa, tío? Se me fue a tomar por culo el defensa. Se me fue a tomar por culo el defensa y dejó solo a este tío, que por cierto la metió. La metió por donde. En fin. Ahí. Por mucho que sea un portero de tercera división, meterla por ahí. Uf, es cantada incluso para un portero de tercera, ¿eh? Si van al niño para DT, si sea por eso. Bueno, pues nada, nos han dado la vuelta en dos jugadas, literalmente. Le ha entrado el canguelo al Forest Green. Nah, en verdad no, porque el. Al City ya le ganamos dos veces. Pero sí que mi equipo ahora se están yendo todos para arriba como animales. Y. Ah, toma por culo. Tío, es que. Se esconden demasiado detrás de la defensa de ellos. Y atacar así es muy difícil. Joder. Ojo, oh, qué buena jugada. Ah, esta me la gana. Es muy difícil. O sea, ya ganarle dos veces. Ganarles dos veces ya fue para mí brutal con este equipo. Pero esto es lo lógico. Esto es lo normal. Pero bueno, le gané un FA Cup y una Community Shield. Que se jodan, que se coman la Carabao, que me da. Me da lo mismo. A ver, vamos a. Teracas. Voy a empezar a guardar gente ya. Pues este partido no le veo yo mucho futuro. Voy a quitar a. Al Zibar. Era. Lorenzo, por ejemplo. Y supongo que Guayar por Salmine. Supongo. Así me vale. Sí, yo no necesito gol. Ya veis que, tío, le he metido dos goles al Manchester City. O sea, yo de gol no voy. Yo de gol no estoy falto. Pues la segunda parte está siendo pésima, ¿eh? Ojo el centro, a nadie. Ah, tienes la posición ganada. ¡Ojo! Ahí lo tienes. 4-3. La verdad es que ha sido un jugadón, ¿eh? O sea, todo el primer toque. Un momento, güey. En el stream se me quedó oscurecido. ¿Qué tal, Carlos? La Carabao no da acceso a Europa League. ¿Da acceso a Europa League? La Carabao. ¿Dónde? Wow, ahora me has dicho esto, voy a empatar y voy a echar al City. Capa. ¿Te imaginas? Hijos de puta. Va a hacer una posesión hiper larga, seguramente. Si se la consigo robar ahora, me dará tiempo a una más. Pero. Va a estar tocando como hijos de perra hasta el final. ¡No! ¡Mierda! ¡Le di a la presión! ¡Oh! Pues aquí tenía mimbres para un contraataque. ¡No, tío! Ahora otra posesión de media hora. Hasta me conviene hacerles falta para que la guisen. Ahí está. ¡Ojo! ¡No! 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 ¡Echas pintar ahora, tío! Vamos. Me da tiempo aún. Me da tiempo. ¡Ojo! No le gano en velocidad, F. A saque de banda, me da tiempo a una. ¡Ojo, Ingram!
¡Ojo ahí el balón! ¡Oh, no, tío! ¡Me la ha leído! ¡Me la ha leído! ¡Se me ha anticipado, tío! ¡Se ha anticipado! ¡Se ha anticipado! Bueno, F. ¿Tú tienes bugueados los fichajes? ¿Te sale el calvo en las negociaciones? Sí, a mí también. Bueno, pues nada, nos echaron de la Carabao. Casi mejor, porque tengo un calendario... Tengo un calendario bestial, es que así no voy a... Así voy a tardar... Así iba a tardar el triple. Pero bueno, igualmente... Ah, espera, es la F... Ah, sí, es la Carabao. Bueno, pues un año más que nos echan de la... De la Carabao. Sí, el pinche calvo, tío. El pinche calvo que sale en las negociaciones. En las entrevistas sale bien el personaje. Pero en la... En las negociaciones sale el jodido calvo, tío. Y me pone nervioso. En plan, ¿para qué me hago mi personaje si luego a la hora de negociar sale un calvo random ahí? Ahí me sale vestido de jaguar. El calvo depredador. El calvo depredador. Bueno, pues nada, de hecho, a ver, estamos fuera de la Carabao, pero hemos competido bien. O sea, nos vamos con la cabeza alta, igual que nos fuimos la temporada pasada con el Liverpool. Así que, bueno, no está de más. Ya, un tío, deja de tocarlos. Tío, y otro más, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿a dónde vais vosotros a jugar contra el Manchester City? Pringaos. O sea, bueno, Whitehouse aún bueno, Whitehouse aún... Aún puede hacer cosas, pero... Pero el otro, tío, que no llega ni a 60 de media. Ah, por cierto, Ever, soy seleccionador chino. ¿Qué opinas? Que en este FIFA arreglado en los centros. Ahora los centros están muy fuertes, ¿eh? Ahora los centros están muy fuertes en este FIFA. O sea, meto una cantidad de goles de centro tremenda. No te he mostrado, mira, ahí está la selección china, pero aquí está lo mejor de todo. El chino negro. Aquí tenéis al chino negro. El chino negro. Ya dije que hasta que no suba a Premier no ficho ninguna selección, eso sí quiero ir a Finlandia. A mí ya me ofreció Finlandia, pero ya rechacé. Yo quería irme a una selección de otro continente, que no sea Europa o Latinoamérica. Porque ya estuve... En FIFA 20 ya estuve en Bélgica y estuve en Uruguay, en Latinoamérica. Y en el anterior FIFA había estado en España. Y quería cambiar de aires. Entonces es por eso que me fui a China. El mítico chino criado en Bronx, capa. El chino negro. Bueno, pues nada, vamos a seguir en Liga. Nos vamos a enfrentar a... Alexester, que tiene al chivato de la banda del patio, tiene a Randall por ahí. Vale, vamos a meter a Allen, vamos a meter a Ben Kedin, vamos a meter a Guayar, a Riaga, Godwin, Henning, Wilson, Magui. Vale, perfecto, está todo el equipo. Vamos a poner de suplente a Cano para que a ver si va evolucionando, porque tiene un potencial muy grande. Y ya está, vamos a jugar. Sin más dilación, PES chico. Yo era el PES antes, pero ahora paso. Paso porque, a ver, la jugabilidad es mejor que el FIFA. Pero los modos de juego son bastante arcaicos. ¿Qué significa capa? Te lo dices mucho. Capa es esta cara. Esta es capa. Esa carita que pongo ahí. Es básicamente cuando hablo en tono irónico o en tono gamberro, por así decirlo. Eso escapa. Ya, lluvia. Pues amigos, lluvia, ya sabéis lo que se viene. Capa. Cuando hay lluvia, ya sabéis lo que se viene. Vamos allá. Ojo. Ah, iba a irme hacia la banda, pero dudé. No sabía si mandar, si ir a buscar el centro. A ver. Lau. Hostia, es la ley ese jugador.
Mira cómo la tocan, ¿eh? Ojo. La cagasteis. La cagasteis porque entra la bala. 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 Y fuera. Hostia, ese jugador es idéntico a mí. O sea, a mi OC. ¿Qué cojones? Es idéntico a mi OC. El PS tiene mejores gráficos, pero los modos de juego son peores. Claro, es que esa es la idea. Esa es la putada, mejor dicho. O sea, si PS tuviese... No digo las mismas... Exactamente las mismas opciones de juego que el... Que el FIFA, pero sí que tuviese un poco la idea. Pues sería la hostia. Oh, no me marcó a Makowski, me marcó al otro. Makowski que salta muy bien. Y ya tiene metido muchos goles de cabeza. Uy, lástima. Sí, ya, me pegué dos veces porque ya vi que antes me lanzasteis la carta. Pero como estaba en medio de una jugada, esperé al final. Ojo. Ahí me la he jugado a niveles insospechados con ese pase. O Allen. El centro, Makowski, que no sé si está en fuera de juego, creo que no. 1-0. Makowski, el de siempre. Deja atrás al defensa y a tomar por culo. 1-0. Ya, yeah, perdonen, Kamehameha. Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Si no has visto esa serie es porque no tienes infancia. Big Bang Attack ataca desde el planeta Namak. Ya sabéis que es catalán, entonces, bueno, a veces, la pronunciación a veces no me sale. Así los PES de antes sean mejor que los de ahora, para mi gusto. PES 6 para mí sigue siendo el mejor juego de fútbol que he jugado. Por lo menos al que más horas le he dedicado, el que más nivel de vicio me ha propiciado. Más que el mejor juego, sería el juego que más horas de vicio me ha propiciado. Vaya cagada. Menos mal que está Magui ahí. Menos mal que el delantero. Menos mal que este delantero no es como los del Manchester City. Si no, ya iríamos 2-0, 2-1 probablemente perdiendo. Y a Makowski en profundidad. 2-0. Makowski. Fácil. Por favorito de Ever. Es que chingo, Nama que es Namek. O para los latinos Namekusei. Pero claro, porque es en catalán. Catalán es un idioma que hay ahí en España, que es de una comunidad autónoma, pero de una zona, más bien. De una comunidad no, de una zona donde hay varias comunidades. Igual que existe el gallego, que es otro idioma que está en otra zona de España. Pero es que los modos de juego son malos. Claro, ese es el problema. El problema es que el PES... El PES aún encima tiene un agravante, es que en 2020... La mierda de pase, tío. Terrible. Pero bueno, la culpa es de los... La culpa es de los compañeros que no se ofrece nadie, literalmente. Y es por el rearme rápido. O Allen. Allen en velocidad. Creo que está en fuera de juego, Makowski, ahora sí. O no. No, no están fuera de juego. Pues 3-0. Makowski. Y así por siempre. El doblaje de Valencia. El valenciano no es un idioma, ¿eh? Sé que acabo de echar gasolina al fuego. Porque sé que a los valencianos no les gusta nada que digan eso. Pero el valenciano no es un idioma. Un dialecto. Igual que el andaluz. Igual que el canario.
Sé que ahora mismo me estaré insultando gente, pero es así. Ojo. Benkedin en velocidad la tiene que pisar. El pase atrás. Ay, es fuera de juego. Ha seguido rápido el defensa. Para mí todos son dialecto. Pero es que el tema es que, a ver. Decirle. A ver, que sea un dialecto no lo hace. No lo hace una puta mierda, sino que simplemente, a ver. La definición por lo que es. Es así. O sea, yo no lo digo a modo de desprecio, pero es así. O sea, hay algunas lenguas que son dialectos. O sea, más que nada por la definición, no por otra cosa. No puedo creer que esté escuchando un rap de Porta y Goku vs Jiren 100% real, no fake. ¿No crees que 2K haría buenos juegos de fútbol? Porque a FIFA también le falta para ser juego definitivo de fútbol, tal cual. De hecho, ya lo he dicho varias veces. El PES jugablemente es mejor que el FIFA. Pero el PES son los modos de juego y las licencias y todo eso. Ahora, Chi, ¿por qué especias a los dialectos? No, yo no especio a los dialectos, al contrario. Lo acabo de explicar. Pero Santos dice que me lo está diciendo en plan memético. En plan de coña, en plan, venga, a ver si este se pica. Buen intento, a veces lo conseguís, otras veces no. Es siete, una puta locura. Oye, Quillo, vamos a tomar una Cruz Campo, a mejor cerveza de España. Dios, es horrible la Cruz Campo. Yo os juro que no entiendo cómo a la gente le puede gustar la Cruz Campo, os lo juro, ¿eh? Porque yo la he probado y ¡oh, Dios! Es fácilmente la peor cerveza que he probado, ¿eh? Y mira que las he probado malas por ahí. Estoy en plan hater hoy, ¿eh? Sí, estoy en plan hater. No sé si quitar... Voy a quitar a Makowski ya para darle descanso. Ya metió su hat-trick, así que no lo voy a cansar más. Voy a quitar a Adams. Vete a Cano. Porque son de Sevilla, nada bueno. Pinche Mogambo, tío. Mogambo es granadino, ¿verdad? 88 invoca el poder de Emmanuel Ear, porque son de Sevilla. Nada sale bueno de allí. Yo sé que eres de Granada, pero no sé si es granadino. Aunque seas de Granada, podrías no ser de Granada. Mejor te agrada el club porque sí, porque te cae simpático. Te lo explico, es porque a Cruz Campo, al menos cuando vivía allí, la cerveza que daban en todos los bares. Claro, claro, por eso. Es de Granada, me lo imaginaba. Buena rima acabo de hacer, sin darme cuenta. Creo que voy a quitar a Arons. Vamos a quitar a Arons. Y ya está. Uy, espera. Voy a simular. Hay pitidos ahí, está. Son pitidos, pero no de gente. Granada en Alhambra. Alhambra me agrada más que Cruz Campo, desde luego. Y poeta, capa. Aunque yo casi no he probado Alhambra, a lo mejor lo probé una vez o dos veces. Pero es que, tío, la Cruz Campo. Es que no la pude ni acabar, eh. Mira que yo es raro que no me acabe una bebida. Yo. Da igual que sea cerveza, da igual que sea Coca-Cola, zumo, vino, lo que sea. Yo siempre me acabo la bebida. Con Cruz Campo no pude. Es de las poquísimas veces en las que no me acabo la bebida. Y no porque tuviera prisa ni nada por el estilo. Benkedin, 5-0. La Cruz Campo es mezclar meado de burra con agua y ahí lo tienes. La mayoría de mi familia es ganadina, nunca fui a la Alhambra. No, bueno, pero me refiero a la cerveza. Otro, a Paolazza, ahí lo tenéis. Y me dices que no eres mucho de los Caballeros del Zodiaco. A mí me gustaban los Caballeros del Zodiaco. De hecho, bueno, a ver, yo hasta donde vi fue hasta el arco de los 12 santuarios, que es el arco que repetían 24-7 de Saint Seiya.
Más allá de eso no seguí, pero sí me gustaban los Caballeros del Zodíaco. A mí me agrada mucho Sirju, alias tengo 25 litros de sangre en el cuerpo. Yo tengo una vitrina con Caballeros del Zodíaco y valen una pasta a los cabrones. Ah, a ver, las figuritas están guapas, sobre todo por las armaduras. Las armaduras de Sensei ya están muy guapas. Sobre todo las de oro están chulísimas. Porque, sin duda, si tuviese que elegir un Caballero del Zodíaco para ser la cara del canal, para ser el Caballero del Zodíaco del canal, obviamente Andrómeda, porque es el jodido Pierre de... Es el jodido Pierre de Sensei ya, tío. Sí, Rufino sacó a Anita. De hecho, me lo usó contra mí ayer, aunque no con sí, buenos resultados. Sí, debo usar estas gafas. Gafas y tío Clark, dame los tachis 97 por las risas. Sobre todo el verde, ¿no? El verde es el hash japonés. Es el hash japonés. Perdón. Acaba de tirar el ganar el partido. Bueno, el Celta lo hace a menudo. ¡Hostia, que vamos primeros! Sí, porque ganó el Benfica, la Z. Pero ahora está todo muy apretado ahí, ¿eh? Ahora está todo muy apretado ahí. ¡Quiero queso! ¡Quiero queso! Sí, vos quiere queso. Todos queremos queso en esta vida. Lo que sí, dentro de poco ya me va a tocar jugar con la selección china, ¿no? De hecho, este partido... Sí, es de selecciones, pero no sé qué... No sé qué selección es. No da igual. Lo vamos a ver ahora. Ah, no. Claro, porque es a final de mes. Que ya estamos en noviembre, con la tontería. ¡Ah, no! ¡Hostia, que me toca contra Francia! ¡What! ¡What! ¡Me toca contra Francia! Voy a debutar con la selección china contra Francia. Venga, el juego me quiere poner más pruebas todavía. O sea, no les llega con que tenga que jugar con un equipo de tercera. Contra el Benfica, contra el City, contra el Liverpool, contra el Tottenham. No, llego a China y me toca debutar contra la mejor selección del mundo. Bien, de la actualidad. Bien, bien, fácil. Easy peasy, bro. Voy sobrado. Contra Pierre, tío, es que no podía ser de otra manera. Creo que no tenía dudas al respecto. No tenía dudas al respecto. Pero bueno, vamos allá. ¿Tú podrías ser el dios supremo y legendario de la Marika Army? Tendría un lugar de honor en la Marika Army, eso desde luego. No terminé el dieta de ayer, no te preocupes, fue un dieto largo. Y aparte que narices, aunque fue un dieto de media hora, si no podías estar, nada te obliga. No voy a ser yo quien te obligue. Bueno, como hay partidos internacionales, voy a jugar con Makowski este partido, ¿eh? Porque como no va a haber liga en unos días, pues vamos a utilizar a nuestro delantero estrella. Este partido es importante, porque si lo ganamos, conseguimos distanciarnos en la clasificación, vamos a poder seguir siendo líderes y además nos quitaríamos a uno de los rivales ya de en medio. Entonces, aparte de uno de los dos, o el AZ o el Benfica no van a puntuar, así que, o si puntúan van a ser con un punto, así que pues se enfrentan entre ellos. Así que tenemos mucha ventaja si ganamos, pero tenemos que ganar, si no ganamos vamos a estar en problemas. Y la verdad es que me gustaría clasificar por el tema de la platita. Venga, vamos allá. No te olvides de Hyoga, también es como Napoleón de Sellas y lo alineamos así, ya sabes. Y Napoleón, Paul está aquí, por eso en mayúscula. Ah, es verdad, sí que Paul está ahí en el lurk. Es que claro, el tema de los Steam Avatars hace que la gente que está lurkeando aparezca por ahí. Los que estén lurkeando en Twitch. Steam Avatars es el counter del lurk, del buen lurkeo. Tres goles metió Makowski en el último partido. Tres goles, amigos.
ahí lo tenéis. Un equipo de tercera división inglesa liderando la clasificación en la Europa League, aunque fuera a base de dos empates. Ojo Makowski, oh, lástima. Juega con todo el equipo el Forest Green. David Chansu. Debería empezar a plantearme seriamente empezar en liga, empezar a meter a los chavalitos, empezar a meter a la gente joven. Esta recuperación Ingram. Dentro de poco seguramente ya me ponga a meter suplentes en liga. Lo que pasa es que quiero hacer el récord de goles con Makowski. Entonces prefiero jugarlos yo, los partidos. ¡Oh! Ahí el corte. ¡Oh! Dos cortes seguidos, F. A Bendini. Alcíbar. Opa, Makowski. La verdad es que no sé qué ha dado Makowski ahí. Oh, mal pase. Mala decisión. Buen corte. No. No fue buen corte. Singo se invoca a la cara de Chi amenazante. Gruñeme y te digo que hizo sana yoga en Libia. Capa Pride. No he hecho absolutamente nada. O sea, todo ese rollo al final no se fue de mí en ningún momento. Consiguió sacar el balón, pero es que era muy fácil. Le sobraron 55 filigranas para hacer eso. Ahí está, saque de esquina. Papá el portero. Hay que tener cuidado que estos me pueden poner en problemas si no. Me acabo de ver a Bayala ahí corriendo como una bestia. ¡Ojo el centro! ¡Makowski! Makowski que remató, pero parecía un pase. Parece un pase. Ahí está la recuperación. ¡Ay! El cuadrado X, tío. Le di a chutar, pero como vi que me estaba esperando demasiado, hice el recorte, pero justo hizo el recorte hacia donde estaba el defensa. Lo hizo todo mal ahí el pobre Makowski. F. Eso caía con nieve. Abedini. Alcíbar. Oh, Dios. ¡No! Los odio, tío. Es que cuando hacen esos putos amagos de empiezo a correr y de repente no, paro y... Es que el problema es que me engañan cuando hacen eso. El problema es que me engañan cuando hacen eso y me ponen muy nervioso. Ya saqué a Anita, ves viable que ahora por los españoles. Hombre, los españoles te dan bonding. Porque simplemente con que tengas jugadores de Rising Sun llega. Si el pase llega a ir a Makowski era gol. Pero no me leyó a Makowski porque tenía que haberle dado más potencia. Está un lado. Minuto 31, 0-0 de momento, eh. Ay, casi. Ay, oh, le cae al mismo jugador. Menos mal. Gane, Magui. Ahí va un largo. Vayala. Oh, tío, le cae a él. No. Mala suerte. Estoy teniendo rebotes, tío. Esto parece yo en Dream Team. Parece yo en Dream Team. Me caen todos los rebotes mal. Uff, Magui. Los españoles son los mejores de este Dream Fest. Sí, lo son. Pero eso no hace.
Eso no hace a Anita malo, ni mucho menos. Ojo, Arons. Arons en velocidad. Se va solo. Arons tira y la falla. No, tío, no te creo. Estas no las suelo fallar, eh. Bueno, la chilena la tienes en la... La chilena la tienes en la... La chilena de Anita, cuidado que alcanza 85.000. O sea, es una... Es una buena opción de tiro. ¡Ojo el pase, el tiro, el paradón! Y el rechace que se queda... Se le queda muerto al defensa, tío. Vaya... Vaya chorra. ¡Oh, Dios! Si hubiera hecho un despeje largo, que es lo normal ahí, lo había pillado Makoski y lo había metido. El partido está tenso, ¿eh? El partido está tenso. ¡Ojo! Ahí está Makoski. Tío, la cantidad de balones que roba Makoski es descomunal. La putada es que... Claro, iba en carrera y no pude controlar para hacer el recorte. ¡Ah! ¡Oh! Maldita sea, tío. Estoy fallando todo el rato el último pase. La putada es que a Makoski no le cayó un balón mano a mano, tío. O un balón a la espalda todavía. Eso es eso suele ser garantía de gol normalmente. Como tocan, ¿eh? ¡Oh! Me la lío. 0-1. Minita tiene tendencia al balón alto. Bueno, cuadro así. Cuadro así. De todas formas, Tunita lo tenía difícil porque tenía Igawa adelante. Entonces, aunque caiga el balón bajo, lo normal es que Igawa lo bloquee, incluso aunque esté en el aire. Más que nada porque tiene maestro en duelos. Pero sí, la chilena es indispensable. Y teniendo la opción de poder pillarla desde la tienda. Teniendo la opción de poder pillarla desde la tienda, es muy nice. ¡Oh, no! Me la leyó. Me la leyó bien esta vez. Esto se nota que tiene más nivel que... Es fuera de juego. Es fuera de juego, no vale. Putada, tío. El problema es que no estoy llegando. Me están... Me estoy atorando. Es que el problema es que si tengo que jugarme la clasificación contra el Benfica y contra el AZ, voy a sufrir muchísimo, seguramente. Así llega, tío. Oh, qué bien. Casi llega. Yo daba por hecho que no llegaba y casi llega a ese balón. El pase es muy largo. Es bueno. El centro es pésimo, tío. Oh. Vale, vamos allá. ¿Pero a dónde corre ese animal, tío? ¿A qué hueco se supone que estaba corriendo? ¿A qué hueco se supone que estaba corriendo ese loco? Si no había hueco ahí para meterse. Vale, vamos para Makoski, ahora sí. Makoski, no me lo creo, tío. Esas no las falla nunca.
No las falla nunca, tío. Esas no las falla nunca, Makowski. Está fallando hoy, por alguna razón. Bueno, está fallando ahora, me refiero, en este partido. Ah, no me la esperaba para nada que cayera ahí. Vaya F, tío. Me parece que voy a... Me voy a tener que jugar contra los fuertes de la... Casi... Tío, se me va a atragantar el puto equipo este que ni siquiera me voy a aprender el nombre, tío. Que es lo peor de todo. ¡Oh, mal pase! Casi. Pero es que no estoy haciendo cambios. Y debería hacer algún cambio. Joder, vete a la mierda, tío. Están jugando fatal los míos en este partido, Están jugando fatal, están fallando pases que no fallan nunca. Y fallando ocasiones que no fallan nunca. Si me dijeras, no, es que son de UEFA. Pero, tío, o sea, vengo de plantarle cara al Manchester City. Ay, Dios, qué agonía. Tío, vaya. Si Makowski ya me hace estas cosas, apaga y vámonos. Si ya está Makowski me falla, apaga y vámonos. Ya este cabrón me va. Le tuve que. Ah, lo que ha fallado. Nah, pero ya se me acabó. No me da tiempo a remontar. O sea, no me da tiempo a marcar ya. Voy a hacer los cambios simplemente para que haya constancia de que estuvieron ahí, pero... ¡Ah, Dios! Pinchar este partido es malísimo, tío. Pinchar este partido es malísimo. Bueno, voy a poner a este. Da igual, ya me da tiempo. Ah, ya está. Tío, nos han ganado. Nos han ganado estos cojos, tío. Bueno, cojo, la verdad es que debo decir que son los que mejor han jugado contra mí hasta ahora del grupo, ¿eh? O sea, más que el Benfica. Dice el chaval del 8, bueno, pues me cabrea porque, a ver, hay jugadas en las que no suelen fallar y fallan cuando más lo necesito. Es la putada. Pues ya te digo que Makowski, por ejemplo, esas no las falla nunca. Y justo la ha fallado en un partido en el que necesitaba que marcara urgentemente. Pero bueno, son cosas que pasan. Hay que vivir los partidos con intensidad. Ceja. Bueno, pues nada, estamos en problemas, en realidad, en la Europa League. Estamos en bastantes problemas, porque ahora seguramente o el Benfica o el AZ me han pasado. Estaré de tercero en la clasificación. Vale, vamos a ver qué jugadores chinos tenemos por aquí. Al chino negro no lo voy a mover. Hay mucho centrocampista, por lo que veo. Lo que sí puedo hacer es jugar sin... Puedo jugar sin extremos. Jugar con dos delanteros, por ejemplo. Puede ser lo suyo. Quizá lo que me sobran son defensas. O el portero. Total, yo con la selección solo suelo llevar dos porteros. Suelo llevar tres. Vale, hacemos así. Tengo cinco delanteros en recámara. Vale, y dos porteros. Vamos a ir así. Bueno, pues nada, me toca partido de copa. Me toca partido de copa, pero no ahora, porque creo que ahora lo que toca es la... ¿Es la selección o tengo...? Ah, no, tengo un partido antes. Vale, tengo un partido antes. Que es de copa. Ah, pues... Bueno, sí, Makowski no lo pongo en este partido y ya está. Un pinche partido de copa, que este lo tengo que ganar, porque si no voy a tener... Voy a tener problemillas.
Ya si me echan de esa copa. La copa esta de que juegan solo los equipos de categorías bajas, esa sí que la tengo que. Esa sí que la tengo que ganar, sí o sí. Ahora, estáis hablando ahí. Estáis teniendo vuestra conversación de Nintendo. Eso es esas conversaciones para que no. Para no armar líos, ponerlas en el chisco. Pues yo las leo como si estuvieseis hablando conmigo y resulta que estáis hablando entre vosotros. A ver. Tío, a ver, que palmamos un partido. Palmamos un partido, pero a ver, que. Bueno, palmamos dos partidos, pero a ver, uno era el jodido Manchester City, el otro era un partido de Europa League, que no vamos a ganar todos los partidos de Europa League. A ver, informe de Ampadú. Ah, por aquí, 69 de media, 3.200.000, ni de coña tengo. Ya me lo imaginaba, pero era para que Alonso dejara de ponerme. Mira Ampadú, ficha Ampadú, ficha Ampadú. Entonces ya le echo la, le hago la, le hago el ojeo y ya está, ya se quedaba tranquilo. A ver, Renning, tal, Wilson. Vale, aquí tengo que meter a un defensa. Que va a ser. Va a ser Godwin. Godwin ya subió. Guay. A Morenzo y un delantero que va a ser. Supongo que Collins. Va a ser Collins, el delantero suplente. Voy a jugar con Makolski de titular, porque después ya no vamos a tener partido de liga. Así que juego con los titulares. Luego ya cuando los otros se vayan con sus selecciones, pues que se estafen. Vamos allá. Yo no censura, pensaba que esto no era una dictadura. No, a ver, no lo digo por eso. Lo digo porque como estoy leyendo mientras juego y no me puedo fijar muy bien en todo el contexto de las conversaciones. Hay veces que a lo mejor leo eso, pero resulta que no me estáis hablando a mí, estáis hablando entre vosotros. Entonces, mejor que utilicéis el chisco para hablar de eso. Hola Axel Play, bienvenido. Es simplemente por eso, para no generar confusión. No, pues nada, este es partido de copa. Partido de Copa, pero que no es la Carabao porque ya estamos eliminados, ni tampoco es la FA Cup, es la Copa esta de equipos de divisiones inferiores. Ojo. Ya, Hunter. Hunter no sea el Alex Hunter este del modo este, del modo historia este, del FIFA. Guerrero del jamón, ¿no? Me manda. Guerrero del chorizo parmesano. O el pase. Ahí está Magui. Ojo Makowski. Makowski en velocidad. Tiene que haberla pasado antes. La iba a pasar, pero la solté demasiado tarde. Hostia. El pase no era para ahí, pero la verdad es que no me quejo. Sacan, ¿eh? Oh. Están pillando la espalda con mucha facilidad. Se le olvidó tirar a ese jugador. Madre mía, Makowski. Es mía, contra estos no la falló. Era exactamente la misma ocasión, pero aquí no la falló. 1-0. ¿Vas a traer pronto alguna otra serie como la de Final Fantasy? Por ahora no, por ahora. Más adelante no lo descarto. Quizá juegue al 10 algún día. Al Final 10.
Tú no, es que tengo ganas de traer al canal. Aunque luego me acuerdo de la risa de Tidus y se me pasa, pero más allá de eso. Ojo, vaya la Makowski, pega la defensa y aguanta la pelota. Makowski está fuera de juego. F. Vale, tengo que meter algún gol más. Para... A ver. Para que no me alíen con un empate. Lecronix barra baja 7. Gracias por seguir, envía al canal, envía a todo por eso Mike Army. ¡El tiro, Magui! Que me están chutando mucho hoy, ¿eh? Nah, medieval, nah. No me llama mucho para traerla al canal. De todas formas, ahora mismo en el canal tengo Tsubasa. Y eso que ahora no estoy subiendo el Rise. Aunque no, tengo que comprobar si ya han metido el parche. El parche que han metido. Hostia, qué buena. El parche que habían metido en PS4. No sé si lo han metido ya en PC. Tendría que verlo para ver si subo directos de Rise otra vez. Pero bueno, entre Tsubasa, FIFA, el Genshin, los Stadium. O sea, ahora mismo tengo varias. Tengo varios juegos que estoy subiendo periódicamente. Es que si me pongo a subir más es un cristo. O sea, como mucho 4 juegos para subir habitualmente. Si no, es un cristo. Ah. Metió ligeramente el pie y ya le fue suficiente para robarme el balón. ¿Penalti? No es penalti, pero es gol igualmente. Makowski, 2-1. Claro, es que, a ver, el tema es que como ya estoy subiendo muchos juegos, si meto más, sabéis lo que va a pasar, que otros los voy a dejar estancados. Y no quiero hacer eso. A mí no me gusta dejar series. No me gusta dejar series paradas. Y eso, por ejemplo, que os Stadium lo estoy subiendo a lo mejor una vez a la semana o así, o sea. No la tengo parada, pero sí que la estoy subiendo mucho más lentamente que antes. Y no quiero hacer eso con otros juegos, porque... A ver, Cross Stadium dentro de cabe no deja de ser un jarrón creado por mí. Entonces no me importa irlo subiendo poco a poco. Aparte es un juego que puedo... Es un juego que aún puedo ir actualizando. Entonces si hubiese novedades estaría guay que la serie todavía estuviese por ahí viva y funcionando. Mala decisión, tenía que haber parado el balón. No, tengo parado. Malditos sentidos latinoamericanos de las palabras. El sentido latinoamericano acabó con el español de España. Capa. ¿Cómo se tiró el jugador de ellos, eh? Ahí a De Güello. Ayer me vi los primeros capítulos de Tsubasa que subiste y me hizo gracia mi inocencia de creer que eso no iba a ser droga de la mala. Ay, porque los primeros vídeos los subí a modo de prueba, en plan... No, porque no sabía si a la gente le iba a gustar, porque Captain Tsubasa es una saga que a mí me encanta, sabéis que es de mis favoritas. Pero era la primera vez que lo subí al canal y no sabía la aceptación que iba a tener. De hecho, al principio, a ver, no veía mucha gente los vídeos. Fue a partir de X momento que la gente empezó a unirse más a los vídeos y a los directos y todo eso. Ahí está. Ojos al Minen.
¡Ojo, Arons! ¡La paga el portero! Y ahí el rechace que se... no llega al delantero, F. Qué pena, era el 3-1, que sea casi a sentencia. Acabo de tener un déjà vu que flipas. ¿Y eso? ¡No! Pero... ¡Oh! ¡Y ese control, tío! Vaya control de mierda que acaba de hacer mi jugador. Tío. ¡Ojo, Makowski! ¡Makowski para Bayala! ¡Al palo! ¡Menos mal! Menos mal que le cayó al mismo jugador. Ha sido un autopass. Ha sido una pared con el palo, ¿eh? Con la aceptación de Dream Team. Es que esto lo he dicho hace un tiempo. O sea, esto mismo que acabo de decir lo he dicho hace no mucho. O sea, yo creo que el déjà vu es porque efectivamente ya lo había dicho alguna vez. Lo de... No, es que... Al principio de Vintín no sabía si iba a subir, quería saber la aceptación que tenía el juego con la gente. Porque yo de aquella, lo que era la serie estrella del canal era Elsword. De hecho, los vientos aún tenían gente. De aquella que un canal, yo tenía un canal más pequeño. Oh, tío, estás de coña. De aquella tenía casi 100 personas en los nietos de eso, que... A ver, ahora es habitual en los nietos de Tsubasa, pero antes llegar a 100 personas en un directo para mí era una locura. Makowski, casi. Está que la esquina. Tengo que hacer cambios. A ver, Salminen, que ya está fundido. Voy a meter a Morenzo. Alcibar. Voy a meter a Guayar. Y supongo que en vez de Benning puedo meter a Godwin. Godwin, que de lateral puede funcionar. Entonces, lo podemos poner ahí, aunque no sea su posición natural. Las intros de los primeros vídeos, capa. Oh, muy lento. Eso era el central seguro, tío. Hizo un control que estuvo media hora para parar el balón. La putada, tío, que cae el balón a los centrales es terrible. Ahí el pase largo. Pues lentísimo Wilson a la hora de volver, ¿eh? Acabo de matar a alguien, presumiblemente. Ahí como la tocan, ¿eh? Ahí está la recuperación. Grande, Godwin. Juega contra. Morenzo que acaba de entrar. Ojo, Morenzo que acaba de entrar. ¡Morenzo! 4-2, ahora sí. Meses atrás miré tu directo del Tsubasa 0.001 y vaya locura que fue eso. ¡Buah! Fue impresionante, tío. Fue impresionante. Es que no deja de ser la unidad más rara de todo el juego. O sea, ese Tsubasa es la unidad más rara de todo el juego. Porque era 0.001, pero es que solo estuvo unos días. Y no nunca más volvió a salir. O sea, es la unidad más exclusiva del juego. Aunque ahora sea objeto de decoración y no da para más, en su momento fue, vamos, el acabose.
Ojalá hayan latentes a todos 0.001. Incluido ese Tsubasa. Yo creo que los 0.001 me decían tener versiones nivel Dreamfest. Pero Dreamfest de los actuales. Pues que son unidades extremadamente raras. Y que la gente las trató como oro en paño en su momento. ¿Tú consumes doblaje latino? Sí, en alguna serie sí. ¡Oh! Hostia, ahí no fue gol, tío. Era el hat-trick de Makowski. Vaya F. O el centro, ahí el portero, seguro. Va a ser victoria otra vez del Forest Green, pero no sin haberlo pasado mal, ¿eh? Ahí vaya la Makowski, está solo. Hat-trick de Makowski. 5-2. En el marcador. Ah, tremendo. Tremendo Makowski. Hat-trick de Makowski. Que se ha resarcido el partido de Europa League. ¿Sabías que hubo polémica con el nuevo doblaje latino de One Piece? ¿Y eso? Algo escuché, pero sí que no sé por qué exactamente. Pues nada, clasificados para la siguiente ronda. Clasificados para la próxima ronda. Venga, os voy a dar un Battle Royale aquí. Un hat-trick no se ve todos los días. ¿Qué opinas de la actuación de Makowski? Pero si es lo habitual con Makowski que haga hat-trick. Creo que cuenta más partidos con hat-tricks que partidos donde ha metido menos de 3 goles. Saco el World Cup y me retiro del juego y ahí sigo jugando. Eso pensaba mucha gente. Contra Francia. Vamos contra Francia, amigos. Se viene el debut de Chi en China. Bueno, es Cho en este caso. No sé si es es amistoso internacional. Pero igualmente al ser el debut lo voy a jugar. Lo que sí, voy a cambiar la formación, evidentemente. Creo que voy a jugar con 4-4-2. Un 4-4-2 cerrado, de hecho. Voy a jugar sin bandas en esta ocasión. Voy a poner a Feinanduo. Vamos a poner a Carvalho, ¿de qué juega? De extremo, de delante. Igualmente lo voy a sentar en el banquillo. Vamos a jugar con Black. ¿Puede jugar aquí? En el MCO tengo pocas opciones. Ahí da. Voy a ver qué otras formaciones tengo. Mejor la 4-3-3, puede que la juegue. Pero una versión de 4-3-3 y una 4-3-2-1 podría valer. Fernanduo puede jugar ahí perfectamente. Carvalho, Goulet, Goulart. PV. Estos tienen que ser los titulares, sí o sí. Porque el resto no dan. El resto no dan la talla. Este lo puedo bajar. Lo puedo bajar bastante. ¿Por qué lo puedo bajar tanto? ¿Qué cojones?
Lo quiero jugar de MCD. No, va a ser mejor. Puede de MCD. A Gulag me gustaría jugarlo más adelante. Posible, lo puedo subir así. Pues lo de MCO. Ah, pero da igual. Voy a jugar con el otro más atrasado y ya está. Hao Jumin o como sea. Y ya está. Poco ahí. Creo que voy a jugar así, Creo que voy a jugar así, bien cerradito por el medio. A ver qué táctica tienen, equilibrada. Voy a jugar con presión fuerte y girarme rápido, igual que en el... Igual que en el otro equipo. Vamos a jugar con defensa adelantada. La anchura lo más abiertos posible. No tan anchos, porque si no... Vale, creo que voy a jugar así. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a jugar nuestro partido de debut con la selección china. A ver qué se cuece. La alineación va a ser la misma, así que no va a haber... Hay diferencias. Vamos allá. Como le hice para ganar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Margarita? Yo me estoy pillando el manga que lo están reeditando. ¿Cuál? ¿El de One Piece? ¿O cuál? Lo que sí no he visto nunca, el manga de Tsubasa. Si vi el anime entero, yo recomiendo leer el manga desde el inicio. Sí, léete el manga. Ah, el de Tsubasa. Sí, vale, porque no había seguido el hilo de la conversación. Pido perdón. Nos enfrentamos a Francia, amigos. El debut de Cho en China. Y vaya debut contra la selección francesa. Aquí la ventaja es que mis jugadores son ligeramente mejores que en el... Que en el Forest Green. Pero es que me enfrento a un equipo que es el mejor. O sea, es la mejor selección del mundo a día de hoy. Tiene jugadorazos por todos lados. Y eso que ni siquiera está Benzema convocado. O sea, imaginaos que estuviera Benzema también. ¡Ay, me pita penalti, tío! ¿En serio? Pita penalti, tío. Es porque soy chino. Ya está el Forest Green. Capa. ¡Oh! Lo tiró blandito ahí, Griezmann. Qué cabrón. 1-0. 1-0. Empieza mal China, amigo. Joder, madre mía. Ojo ahí el par. ¡Hostia! ¿Qué ha hecho Griezmann? Se ha dado a Pavard del otro lado, pero. Pero vamos, Ahí está la recuperación. Vamos allá. Eso fue el juego, creo. Ojo el centro, segundo palo, cabezazo. Casi, saque de esquina. Es Areola, el portero de Francia. ¿Qué tal, Paul? Bienvenido. Ve al directo. Sigo en el Forest Green. Lo que pasa es que he aceptado la oferta para ser seleccionador de China. Porque no hay forma de poder ir a Japón. ¿Qué ha sido esta jugada? No entiendo qué ha sido esta jugada, pero... En fin, da igual. ¡Hostia! Mi defensa derpeando como desgraciado. ¡Ojo, Mbappé! Se le fue largo el balón. ¡Qué zafada! Acabo de zafar y mucho. ¡Oh, Dios! ¡Ojo ahí! ¡Golazo! Golazo de Mbappé, imposible. 2-0. Joder, si también vaya debut que me ponen, tío. Contra Francia, con una selección que justo acabo de pillar. Qué bien la metió por encima. 2-0.
Sí, ya sé que estás por aquí como hace una hora, de hecho te mencioné. Pero creo que es la primera vez que hablas en el chat. Pero ya te vimos porque el Sting Avatar es especialista en cazar lurkeadores. Ya, chaval. Son terribles muchos jugadores, ¿eh? Son terribles muchos jugadores de la selección china. Ahí los toquecitos de Francia. Los toquecitos de Francia, amigos. Aparte, deja una cantidad de huecos en defensa impresionante. A la otra, Mbappé, 3-0. Hay mucho que trabajar en este equipo. Muchísimo. Hay muchísimo que trabajar. Qué grande Feinan Duo, el chino negro, amigos. El chino negro. Es que no sé ni cómo funcionan los jugadores de este equipo. En el sentido de cuál es diestro, cuál es zurdo, cuál es rápido, cuál es lento. Hay mucho aquí que... Hay muchas cosas que no sé aquí todavía de este equipo. Meto segundo palo a nadie. ¿Pero a quién hostia se la lees, tío? Si tengo el jugador al lado y me lees a uno que está a 30 metros. Malditos chinos, tienen la visión... Tienen la visión así... Tienen los ojos tan cerrados que el cálculo de las distancias debe ser diferente para ellos. Toma patada que le acabo de meter. Tiene un campo de visión reducido ahí, muy... Muy cerrado. Se ve que las distancias las calculan de forma diferente. Ya que se tiene tarjeta, me lo van a expulsar. Ojo el pase. El pase es muy bueno, no es fuera de juego. Es que es lento como mil demonios esta que se acaba de pasar, ¿eh? El tiro para balón. Estaba parando bien el porterito de Francia, ¿eh? Es Areola, creo. Uy, pensé que se la comía. Hay mucho que trabajar aquí en la selección china, ¿eh? Me temo. Pero bueno, esto es un amistoso. Contra Francia, además. Pero bueno, quería jugarlo para ver un poco lo que tiene el equipo. Lo que puedo modificar y todo eso. Creo que esta formación le puede ir bien a la selección, pero... a mejor cambiando un par de jugadores. Que de hecho lo puse a 5 minutos el partido y se me olvidó que lo quería poner a 4. Pero bueno, da igual. Una vez con el partido empezado, no importa. Vamos allá, empieza la segunda parte. Me han pillado a la contra... Un montón de veces en este partido, ¿eh? Eso que no estoy jugando con la defensa tan adelantada. O sea, estoy jugando con táctica presionante, pero tampoco sin irme arriba a lo loco. Voy a haber chutado desde ahí. Me arrepiento un poco de no haberlo hecho. Ah, muy cerrado otra vez, tío. Están demasiado cerrados estos tíos. Están muy cerrados. La verdad es que dije, va, los de China por media y todo eso me parece que son mejores que los que tengo en el Forest Green. Pero la verdad es que no os voy a mentir, la verdad es que me... La verdad es que... ¿Cómo decirlo? Me retracto de lo que dije. Estos no son mejores que los que tengo en el Forest Green, ¿eh? Y ojo, estamos hablando de un equipo de tercera división, ¿eh?
Hombre, ya en primer lugar, no tengo la garantía de gol, que es Makowski. Y más allá de eso, tampoco tengo... No tengo jugadores así llamativos. O sea, no hay, de momento no hubo ningún jugador. Sé que tengo por ahí alguno de 78 de general y todo eso. También el rival no ayuda mucho. El rival es... El rival es la jodida Francia, ¿sabes? Que a día de hoy es el, la mejor selección del mundo. Pero aún así... Va. Eso que no estoy jugando tan mal. ¡Oh, Dios! Le di en toda la cara al, al francés, tío. Vaya por Dios. Ah, otra vez es del portero. No hacen un centro bien estos, ¿eh? Todos centros hipercerrados, caramelitos para el portero. Ya me di. Bueno, también hay que decir que Francia está jugando con todo el equipo, ¿eh? Mbappé, Griezmann, o sea, todos. Y eso que es un amistoso. ¡Hasta luego! El jodido Lemar acaba de romper cinturas de una manera apoteósica. No sé a dónde iba, porque en realidad se podía ir de quien quisiera, pero yo lo único que quería era cubrir a los que les podía centrar el balón. Los otros me daban exactamente igual. Joder, venga. Tesoro. Tesoro y ha sido el chino negro. Ha sido el chino negro, Feinanduo, que acaba de hacer el 3-1. Grande Feinanduo, macho. El chino negro haciendo de las suyas. El chino negro, tío. Esto ya es lo que me faltaba por ver, tío. El chino negro, qué grande. Vale, voy a hacer cambios ya. A ver si puedo, no sé, dar menos pena. Voy a quitar a Goulart. Voy a meter a este, a Zhang Xizhe. Cambiaré al central que tiene tarjeta para que no me lo expulsen. Cambiaré allá al Yao este. Y voy a cambiar a. Voy a cambiar a este. Creo que lo voy a poner en. Voy a poner ahí de, en las bandas. Voy a abrir un poco a los. A los de arriba. A ver si jugando por las bandas tengo mejores resultados. Estoy goleado. Bueno, estoy jugando contra Francia con la selección china. Y bueno, o sea, voy 3-1, tampoco, esto no es una goleada. Hasta hace nada sí que era una goleada. Pero ahora no. El chino negro de la honra, ya ves. Ahora he bajado el nivel del equipo porque estoy, he metido suplentes, pero... Pero bueno, tendré que sacar a algún chino de estos prometedores, ¿no? Tendré que sacar algún chino prometedor ahí. Ojo, Gulei. ¡Ojo el tiro! Areola. Ojo que puede haber sido el test 2, ¿eh? Qué atoliso. Ahí el centro, no cabecea a nadie. Es que estos no van a cabecear ninguna. Aparte de que Francia tiene buen juego aéreo. El portero ahí saliendo. ¡Ojo! ¿Qué ha hecho, tío? Pero si le he dado un nada. Le he dado un nada y a poco la saca del campo con la vaselina, tío. Terrible. Aún así había uno debajo de la portería, así que me lo hubiera sacado. Excepto que la vaselina fuese perfecta, cosa que probablemente no sería así. ¡Vaya melón, chaval! Pero si no he dado nada. Tío, que me hacen mejores pases los del Forest Green que estos, ¿eh? No meme. No meme, los del Forest Green dan mejores pases que estos fulanos. ¡Ojo! ¡La volea y lo que acaba de fallar ese loco, tío! Lo que ha fallado es que si hacía el control, el portero se me echaba encima y ya no iba a meter ni de coña.
Estamos jugando mejor que Francia en los últimos minutos. Japón versus Francia en Tsubasa. No, porque aquí no estoy jugando con 10. Y mi 10 no se dibuja. Mi dorsal 10 no se dibuja solo. Como el capitán de Japón. ¡Ojo, ojo! ¡Nah, olvídate! Cuerpo a cuerpo con Varane. Nah, ni de coña. Ni de coña. ¡Adiós! ¡Ojo, Mbappé! ¡Mbappé haciendo lo que quiere! ¡Uf, casi! Árbitro comprado, ya ves. Lo despeja hacia adelante, bestia parda, la mandas al mismo sitio. Casi parecía estar haciendo una pared con el que sacaba. Con el que sacaba el córner. Esto es verdad. ¿Qué acaba de ser este gol? ¿Qué acaba de ser este gol? Ha chutado de volea. No, ha chutado de cabeza y Griezmann en medio del tiro coge y se saca una volea de la nada y mete gol. Gol, me acabo de quedar loquísimo con este gol, Me acabo de quedar loquísimo con este gol. Bueno, 4-1, era de esperar en el partido en un partido de debut que aparte es intrascendente porque es un amistoso. Y ahora encima contra la mejor selección del mundo. Era de esperar. Estaba jugando contra Luigi y le estrelló el balón al palo. LOL. Está jugando con Luigi. ¿Qué te jugaste? ¿Un amistoso contra él o cómo va el tema? Hemos chutado más que Francia, Hemos chutado más que Francia. Pero bueno, da igual. Bueno, lo importante es. Lo importante es haber visto un poco los puntos débiles de aquí. A ver, Ashley Williams. Oh, por favor, lárgate, por favor. O sea, acepto ya directamente. Tengo que soltarlo, ya sabe que me da rabia irme al banquillo aun ganando 5-0, pero si yo partido, voy a dejarme. Frente, se hubiera convertido en un clarísimo para tener al menos una ocasión de gol. Por desgracia, nunca lo sabremos. De manera de regalar los puntos. Ah, porque habrá jugado mi equipo. ¿Habrá jugado mi equipo? Supongo que jugó mi equipo mientras estaba con la selección. Tiene toda la pinta de que jugó mi equipo mientras estaba con la selección. Lo vamos a ver ahora. Tablas. Seguramente jugó mi equipo. Sí, un empate. Lo sabía. Sí, jugó mi equipo. Estaba con la selección. ¿Dónde está? 4-1 con el link no sé qué, que es el último. El Lincoln City, que es penúltimo. Empatado 1-1 contra el penúltimo. Me aceptó un duelo en el disco, puse aquí en un PvP y saltó él. Porque era el empatado, pero mi Nita tuvo que reventarla contra el palo. Nita pecheando, qué raro. No me lo puedo creer. Todo eso tiene que ser mentira. No te creo que ni tapeche. Bueno, a ver, entrenamiento, esto bueno, lo simplamos evidentemente. Pases estos al hueco, ya paso de ellos. Para mí es ya una utopía. ¿Y esto qué es? Un amistoso. Claro, los amistosos me los puedo saltar. Dudo de ellos. Vale, estoy ahí haciendo entrenamiento con mi equipo. Jugamos contra Gales. Hostia, contra la de Bale. Pero evidentemente este partido lo voy a simular. No lo voy ni a ver porque es un amistoso. Ya perdimos 1-2 contra Gales. Laurens. Hostia, metió Feinandú otra vez. Hostia, no, y Wilson. Hostia, Wilson. No sea nuestro Wilson. ¿Será el Wilson del Forest Green? Como sea el Wilson del Forest Green, me parto, Como sea el Wilson del Forest Green, me descojo, ¿no? Puede ser, puede ser que sea el Wilson del Forest Green. Penita me vino resalado. Solo me pilla alta y cuando la pilla baja, pum, palo. Hostia, no me fijé cuánta probabilidad de palo tiene la volea. Supongo que tendrá lo estándar.
Será que tenga la misma probabilidad que suelen tener la mayoría. No creo que tenga una probabilidad especial de palo. Pero bueno, ese Nita te da alegrías, dale tiempo. Dale tiempo, es muy buen goleador, puede llegar a meterla. Un delantero que es capaz de meterle a Genzo. A ver, no es la mejor opción contra Genzo, desde luego. Ni siquiera es de las tres mejores, porque, a ver, Nukesaki, Haas, Nukebasa. Patean más fuerte. Pero lo bueno que tiene Nita es que con la chilena, es un delantero fiable dentro del área, porque aunque no le caiga a la altura requerida, la chilena le puede. Con la chilena puedes meterle a casi cualquier portero que no sea Cenzo. Entonces, claro, el problema es que ahora todas las comparaciones recaen sobre, cuando se ve la capacidad de tiro, todas las comparaciones recaen sobre Genzo. Y claro, contra Genzo hay muy pocos delanteros a los que le pueda. O es que se le pueda notar. No digas bueno y Nita en la misma frase. Maravilloso. Taylor, Wilson, Benning, Adams. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que es el Wilson. Yo creo que el Wilson que metió con Gales es el Wilson de mi equipo. Porque me parece que lo he visto convocado con la selección alguna vez. Vale, nos enfrentamos al Barton Albion. 5% de palo. Es lo estándar. Es lo estándar de probabilidad de tirar al poste. La verdad es que es una putada. Vamos, Magui. Venga, Magui, que te las comes todas, Magui. Magui, que te las comes todas, Magui. Bien, Magui, así me gusta. Te acabas de romper la cara contra el poste, pero la has parado. Así me gusta, estoy orgulloso. This is a message for Tyler Berry. Bueno, amigos, pues vuelve Makowski. Qué fino. Empieza el partido. Vamos allá. Hay que intentar volver a la senda de la victoria. Sinceramente, si estoy jugando los partidos de liga, es por el récord de goles de Makowski, ¿eh? Es por el récord de goles de Makowski. Si no estaría ya simulando estos partidos. Gol. Makowski. Es que no falla este tío. Es que. Si no es por el handicap o por alguna mamada de esta, mira, es que hasta se sienta en el aire, Makowski. Es tan Dios que se sienta en el aire. Si no es por el handicap o por mala suerte, es que me mete goles en todos los partidos, tío. Es descomunal. Vételo ya, dice el otro cara dura. El otro cara dura diciendo que lo venda, ¿sabes? Un tío que lleva 40 y pico goles en liga. Es que literalmente mete él todo, casi todos los goles. O sea, lo estoy buscando descaradamente a él. Pero lo busco descaradamente también porque es muy superior al resto. Mira, ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Es que no falla una, tío. Es casi. Es que es un abuso, tío. Es un cochino abuso. Yo busco descaradamente a Campbell. A ver, pero es que es normal. Campbell es tu mejor delantero. Yo también lo haría en tu lugar. Es que Makowski es un abuso. Makowski es un abuso. Creo que dentro de poco ya rompo el récord de goles, ¿eh? Y aún me va a sobrar gran parte de la segunda vuelta. Porque es que los mete a pares. Los mete a pares, el desgraciado. Ojo. Oh, uff, menos mal. Voy a mandarla así porque es que no tenía salida de balón.
La puta de quedarme rápido, ¿eh? Cuando tengo el balón atrás, mis jugadores no... Mis jugadores nos ofrecen. Es mira. Se van todos para arriba. Y no encuentro el momento para darles la pelota. Venga, otra vez. Madre mía, la sobrada. Oh, se me lesionó uno, tío. Se me lesionó Arons, tío. No, no, no. Se me lesionó Arons. No. Vaya robo. Va. Fallada, no fue de juego. Makowski, hat-trick. Hat-trick de Makowski, minuto 20. Se me lesionó Arons, tío. La League One es un paseo como la Chu. Ya verás en la EFL. Es increíble cómo cambia la cosa. Sí, es probable. Es probable que note el cambio. Es probable que note el cambio. Vale, pues ya está. Voy a cambiar a Arons para que no se me rompa. Para que no se me rompa demasiado. Y ya vamos a poner repliegue, equilibrado y que jueguen las chapas. Ahí está. 3-0, minuto 21, tío. Puto Makowski. Puto Makowski. En la rueda de aniversario, Makowski con camiseta oficial del Forest Green. Por favor, quiero 1000. Quiero 1000 de esas, tío. A mí, si me vas a elegir entre un Yago Aspas, camiseta oficial del Celta, o un Makowski, camiseta oficial del Forest Green, me quedo con Makowski, tío. Ahora es como me linchan ahí. Ahora vienen todos los celtistas a la puerta de mi casa a tirarme macetas y de todo. Como los cayetanos en las manifas de estos días por las noches. Uf, pensé que había sido gol, ¿eh? Pensé que había sido gol. Mira cómo la toca el Forest Green para sacar el balón, ¿eh? Lástima. Eso es para dejarme mal, no juego. Y ahí ese balón, ahí, que acaba de salir despedido Tintón Dison. Hay que correr vivos por Makowski, estoy de acuerdo. Vaya pase. Oh, fuera de juego. Segunda parte, vamos a quitar a Makowski ya. Vamos a meter a Paulazza, vamos a meter a Guayar y ya que descanse. Pinches anuncios. Ah, es el Bartók, es un equipo flojo, de todas maneras. ¡Ojo! ¡Oh, Dios! Vaya tirito. Pero igualmente, esta segunda temporada está siendo de momento igual de buena que la primera. O sea, en Liga vamos sobrados, en la Copa de la FL esta vamos bien, clasificados. Carabao eliminados, igual que la temporada pasada, aunque esta vez no fue el Liverpool, fue el City. Y en Europa League estamos vivos, pero estamos teniendo problemas. Estamos teniendo muchos problemas, de hecho en el próximo partido nos jugamos todos y... Si no conseguimos ganarle a la Zeta Almar, estamos prácticamente eliminados. Pero creo que jugamos contra el Benfica el próximo partido y el último va a ser contra la Zeta. Si palmamos con el Benfica, estamos eliminados. Y si ganamos al Benfica, pues seguramente nos lo tengamos que jugar todo en la última jornada. A mí me da igual pasar de primero que de segundo, honestamente. Se lesionó la tercera pierna, pobre Arons, tío. Paradón. Magui, como siempre, seguro, ¿eh? La verdad es que Magui, a sus 26 añitos, está dando alegrías. Aunque cuidado con lo que viene por detrás. Tengo un portero que es una bestia parda. Pesa uno. Tengo un portero que es una bestia parda. Portero inglés de la cantera. Que tiene un potencial enorme.
Tuve la suerte de que la semana que me lesiono no hay partido. Pero ya sabes cuál es la lesión, Rufino. Ayer especulabas con que podía ser un esguince, pero sabes cuál es la lesión. Gol. Adams, gane Adams, otro crack, ¿eh? ¿Pero es un esguince de tobillo o de rodilla? Supongo que es de tobillo, ¿no? Pues si es un esguince de rodilla es más jodido. Ah, tobillo, vale. Lo que tuve yo hace unas semanas. Esguince de tobillo. Yo esguince de tobillo me lo hice corriendo. Y la clásica de... La clásica de tonzarse. Es el típico que vas corriendo, saltando, haces un cambio de... Haces un cambio de dirección y tú haces el... Es una lesión normal. Ah, si es un esguince de tobillo no hay problema. Bueno, jugamos contra el Oxford en liga. Otra vez. Otra de traspaso para Salmín en 4 millones. No voy a vender, ¿eh? Ya me pueden venir con el oro y el moro. Hombre, a ver, si me ofrecen 30 millones, pues sí, pero... Pues todos sabemos que no van a pagar 30 millones por un jugador de segunda división. Tercera. Me voy a ir contra el Oxford. Después del partido contra el Oxford, no sé si termina el directo, hacer un paréntesis de unos minutos. A ver, Morenzo. Últimamente estoy en buena forma. Vale, Morenzo quiere jugar. Le voy a dar la oportunidad porque se la ha ganado. Williams que no ha querido irse. Pues nada, queden por el culo. Me venía muy bien que se fuera para ahorrarme su salario y todo eso, pero... No se quiere ir. Eli Wagstaff no me los quito ni con agua caliente. Vamos a poner a Marenzo, aunque iba a poner a... Voy a poner a este, al MCA, a Benkedin. Pero vamos a hacerle cara. Bueno, a Benkedin lo meto en la convocatoria, de todas formas. Benkedin ya debería ser titular, ¿eh? Pero es que quiero seguir viendo cómo evoluciona... Yo sigo viendo cómo evoluciona... Salminen. Defensa... No... Defensa creo que voy a poner a Godwin. Vamos a poner a Godwin en defensa. Porque ha salido de lesión y ha bajado su media, pero ahora ya está volviendo a subir. Así que... Es que tuve una lesión de 3 meses. Entonces, pues... Vale, vamos a ir contra el Oxford. Vamos a hacer... Que conste que sigo jugando los partidos de liga por el récord de goles de Makowski. Cuando consiga batir el récord de goles, ahí ya simulo. A partir de ahí ya simulo todos los partidos. Y es el mismo Anos que yo. ¿Lo fichaste libre? Si lo fichaste libre, sí. De hecho, creo que sí. Porque creo que vi alguna imagen de Arons. Y creo que sí, creo que es el mismo. Sí, es el mismo. Es el mismo. Estaba libre y lo fiché. Porque es muy bueno para tenerlo ahí de extremo. Mi Rinaldi... El Rinaldi de Ever es el mismo que... No, es el mismo, en serio. No puede, mi Rinaldi era delantero, ¿eh? Y era delantero puro. Y un delantero generado por el juego, ¿eh? No es el mismo Rinaldi. No es el mismo Rinaldi. El mío era mucho mejor. No, en serio, el Rinaldi de mi partida estaba asquerosamente roto. Ojalá fuera el mismo, porque entonces Ever tendría un jugador ahí hiper roto. Pero no es el mismo. Ojo el centro, Adams. Uy, qué paradón. Qué paradón. Centro era perfecto. SMI y generado por el juego. El mío era delantero y generado por el juego. Pero es que, para que te hagas una idea, tenía 99 de velocidad. Bueno, también porque obviamente lo había fichado de estos que han promesas. Y la había entrenado, pero es que tenía 99 en velocidad, 99 en tiro. O sea, era un delantero abusivo. Tenía solo 72 de media. Pero tenía 99 en velocidad y 99 en tiro. Ya está, era un delantero imparable. De hecho, a mí tirarme faltas también. Las metía casi todas. De hecho, en la última final de Copa que jugué, que ya sabéis que gané la Copa con la Ponferradina, Rinaldi metió un doblete en esa final contra el Valencia. Tengo un portero negro de Estados Unidos con 16 o 17 años con 67 de media. Yo tengo uno inglés que también es negro y es portero. Y... No, fuera de juego. La di antes de tiempo. Aunque creo que ya era fuera de juego. No, ya fuera de juego de Arons.
Qué fue el juego de Arons, igualmente. De hecho, se lo pitó a Arons. Pero sí, tengo un portero también negro que es la hostia. Lo que pasa es que aún no lo subí. Aún no lo subí. Voy a esperar a que Silva se vaya cedido. Que se va en enero. Y ya lo voy a subir. Ah, Makowski. El de siempre. Ese portero va a ser el titular muy pronto. Normal. No, no, sé qué portero te refieres porque vi tu penúltimo. Tengo que ver el que subiste ayer, que aún no lo vi. Pero el anterior, que lo mostraste a ese portero, dije, guau, vaya bestialidad que tiene Ever ahí, en la portería. Yo tengo uno que tiene pinta de que va a ser igual, pues. Ahora mismo lo tengo con 63, 64 de media. Y tiene 94 de potencial. Es una cochinada lo potente que está. Flanagan se llama ese. Primo de Flanagan. Gracias. No, le llama Makowski, no queda sea Makowski, se ha quedado al otro. Toma, hostia. Zephy, gracias a tu casa, crack. La vena de los clubes pro me viene aquí. ¡Oy, oy, oy! Joder, qué suerte. Y encima se acaba de abrir mi defensa, ¿lo acabáis de ver? Mi defensa como que le dijo, venga, pasa por aquí. La verdad es que es flipante la de canteranos buenos que salen y no puedo subir porque no tienen huecos. Ya, pero bueno, en este FIFA lo bueno que tienen es que van evolucionando. Van evolucionando con el plan de desarrollo. Entonces al final es como si los tuvieras subidos. Y a Makowski 0-2. Makowski violándose en velocidad a toda la defensa. Es flipante lo... Le Makowski es flipante. O sea, es verdad que a veces lo busco descaradamente, pero es que ¿cómo no buscarlo, tío? Si, fijaos todas las yardas que le saca al central. Todas las yardas que le saca al central. Y es que claro, aunque no sea un experto en tiro, si chutas a 5 metros de la portería es raro que falles. Lo que pasa es que creo que a Makowski me lo voy a guardar para el partido de... Creo que sin que sirva de precedente lo voy a usar en el partido de Europa League, ¿eh? Me parece a mí. Pero bueno, aún no sé si lo usaré, ya veré si decido usarlo o no. El Collins es perfectamente válido. Lo que pasa es que, claro... Makowski es mucho más rápido y para mi estilo de juego me va mucho mejor, porque yo juego mucho a la espalda de la defensa. Pues como la tocan estos, macho. Se encerró solo con la pared, eh. Va, Makowski, corre, ahí está. Tengo dos opciones aquí, me la puedo fumar. Me la fumé y salió mal. Podría haberla pasado perfectamente, pero quería el hat-trick con Makowski para sustituirlo. Qué ganas del slam dunk de móviles. Pero si ya está, ¿no se puede descargar ya el slam dunk? Creo que sí, ¿eh? Creo que se puede descargar el slam dunk. Sube vídeos del slam dunk, Ever. Un segundo. Vale, seguimos. Oficialmente sale el 25. Ah, vale, la que salió ahora es la beta. Entiendo. Súbela ahí a Twitch. Haz directos en Twitch del Slam Dunk. Hay mucha gente que me dijo si iba a subir Slam Dunk. Puedes hacerlo tú, Ever. Yo creo que va a haber mucha gente que lo quiera ver. Yo es que no me quiero meter ya en más gachas por ahora. Ya...
Ya no tenía ganas de meterme más ganchas, pero el pinche Genshin me dio muy duro. Pero bueno, Genshin no es un gacha puro como otro. O sea, es un gacha, tiene formato gacha, pero es un gacha un poco diferente al resto. Juega contra. Ojo ahí al centro, cazazo. ¡Uy! Lo que acaba de fallar, Arons. Es que Arons al final no se. Arons no tuvo periodo de lesión, por suerte. Piensa que el Masters tarda una hora como mucho en hacer las cosas. Sí, en Masters. A ver, yo el Masters no lo cuento. El Masters se hace rápido todo. O sea, yo en Masters para hacerlo todo. No tardo nada, literalmente. El Masters tardo 5 minutos. Si no hay algún evento así especial, la mayoría de días con 5 o 10 minutos me llega. Jugaros. Ahí fue el juego. Makowski para adentro. Hat-trick. Pues nada, Makowski que cambio ya, ¿eh? Makowski, vamos a quitar a Adams y vamos a poner a... Vamos a meter a... ¿Wilson puede jugar de...? No. Tiene uno que podía jugar de medio centro de los defensas, pero no, no es él. Vale, Adams y... A Benkedin me gustaría guardármelo. Pero me parece que lo voy a poner igualmente. Nada, mira, voy a usar a Benkedin, pero bueno, como voy a jugar con el repliegue y esto, pues... Al final yo ahora le doy al Tsubasa para sacar las Nimbos y el Masters para gastar esta mina, no tardas nada. Yo, bueno, yo el Tsubasa ahora hago el farmeo de las Nimbos diarias, pero es un farmeo muy rápido, porque ahora, como solo hay un solo se de... Para conseguir la Dream Ball de la movilidad, solo te dan una Dream Ball por la movilidad. Entonces, hostia, me olvidé de cambiar las chapas. Como solo te dan una Dream Ball por recargar movilidad, porque ahora no te dan para recargar tres veces, te dan solo una, tardo mucho menos en farmear todo. Y aparte, como están los tickets saltapartidos estos, pues más fácil todavía. Ya penalti. Va, Paulazza. A Paulazza y lo falla. Lo falló a Paulazza. Sí, ahora el farmeo diario en Tsubasa se hace muy rápido. Excepto que quieras farmear el... por ejemplo, el evento de Halloween y todo eso. Que yo debería hacerlo para sacar la formación y tal. Más que nada por tenerla ahí. Porque me gusta tener las formaciones estas que van dando. Pero bueno. Y ahora en Masters, ahora se consume menos, o sea, se tarda mucho menos en farmear porque ya no está Residencia Batalla. Residencia Batalla era lo que más llevaba normalmente para conseguir las galletas estas y todo eso y los pergaminos. Pero ahora como ya no hay, bueno, no es que no haya, es que lo van a revampear. Pero, claro, eso va a tardar un tiempo. Seguramente la residencia volverá en Navidades, seguramente, con un formato nuevo. Y la verdad es que es una buena decisión, porque la residencia batalla ya se hacía pesada. A mí por lo menos se me hacía pesada ya. Al principio me gustaba mucho, las tres primeras veces, me gustaba mucho. Pero ahora ya me da un poco de pereza. Así como, por ejemplo, el reto del alto mando me gusta. De hecho, espero que también metan los otros altos mandos. O sea, metan reto de canto, reto de Yoto, reto de joven y así. Espero que haga una residencia mucho más chula. Yo con 8 Dreamball Road to Aniversario. Ya, lanzaste el Olin ahí. Yo ya ni hago el reto de canto, me da pereza.
A mí sí, porque como son cinco combates, ¿no? Cinco combates se hacen rápido. El problema de Resiliencia Batallas es que eran 30 combates, eran demasiados. Eran demasiados. Agradezco que me hayas escuchado. Venga ahí, aplaude. Aplausito. Bueno, pues tendríamos el partido contra el Benfica de Europa League. Pero creo que lo voy a dejar aquí. Creo que lo voy a dejar aquí. En el próximo directo vamos a darle caña al... Vamos a darle caña a la Europa League. Aunque aún así aún me estoy planteando si hacer... Jugarlo de noche, o sea, jugarlo por la noche, sin cámara y sin micro, e ir avanzando la temporada, porque es que la verdad, fijaos, estamos en noviembre y juego un montón de partidos, aunque seguramente llegue un momento en que ya me empieza a saltar partidos por ahí, de liga y así, porque ya prácticamente voy a ascender, o sea... Todo lo que sea decir, no, es que no, a lo mejor no asciendo, nada, eso es hipocresía pura y dura porque estoy prácticamente en segunda. Le saco como 15 puntos al segundo y aunque simule todos los partidos, no creo que me vayan a pasar. Lo vamos a ver aquí, a ver, la clasificación. Aquí está, mira. 18 puntos, vale, un partido más, serían 15 si gana el Hull City. Pero vamos, que saco demasiada ventaja. Y bueno, en la... ¡Oh, mira! Fase de clasificación asiática. Hace gracia porque solo están 4 equipos. Nueva Zelanda, China, Australia y la India. En principio... Es que en principio creo que no hay muchas más, ¿eh? Creo que son estos 4 equipos. Clasifican 3 para la... Para la competición. Es que el tema es... Es que creo que solo hay 4 equipos de Asia en FIFA registrados. Es que... Lo digo porque estaba pensando que a lo mejor algún día me mandaba oferta a Japón. Pero Japón no manda oferta. O sea, Japón no es jugable en FIFA 21. O sea, no está en FIFA 21. Están los equipos de la J-League, pero no está Japón como tal. El pasado aniversario del juego fue en los 97 y fue el aniversario global G23. Ya. Ya. Es un desmadre. Creo que en Navidad no pongan ruleta a Dreamfest, paga como el año. Y aparte los que estaban Gino y todos estos. Eran Dreamfest antiguos y toda la pesca. No tenían todavía latentes ni... A ver ahora, que están dando latentes a Dreamfest viejos, a ver cómo va el rollo. Este mes de... Yo creo que este mes le van a dar latentes a mínimo 2 Dreamfest. No creo que se lo den solo a uno, como el mes pasado. Bueno, como el mes pasado no, como este mes. Como este Dreamfest, como este activo que le dio a Misugi lo revivieron potentemente al verde. Me parecía imposible. Bueno, pues eso, voy a terminar aquí. Lo dejo justo en la parte más emocionante, porque aquí nos jugamos todo en la Europa League contra el Benfica y próximamente también contra el AZ. Estos dos partidos van a ser absolutamente decisivos, pero los dejo para el próximo día. Después voy a hacer directo de Genshin, voy a estar un ratito jugando al Genshin porque haré las diarias, haré bosearé un poco y tal. Entonces haré también misión de historia, me parece que es la de Jin, me parece, así que va a ser un directo un poco largo, así que ahora me iré a cenar y luego conecto Genshin. Un saludo a todos los que estáis por aquí, cuidaos, portaos bien, gracias por vuestro apoyo y nos vemos próximamente con más. Voy a mandar una raid, creo que a Urriaga, y nada, lo dicho, portaos bien. Todito, hasta dentro de media hora aproximadamente. Todito, y como siempre os digo, hasta luego.